durante la Primera Guerra Mundial.
Sollt abgesichert. Armado el objetivo alfa. Desactivado el objetivo alfa. Hemos eliminado el objetivo Bravo.
Hemos armado el objetivo Bravo. Vorsicht, das ist einer ihrer Soldaten. El enemigo ha desactivado el objetivo Alfa. Feindlicher Soldat gesichtet. Armado el objetivo Alfa. Thank you.
centinela cerca de tu posición. Lass eine ihrer Soldaten. En el Battlefield. Qué asco. Todo ahí en todas las partidas. Sí, tío, había una en el área que había
ya iba uno 49-5 y disparaba todo a Martin y Henry. Te daba un tiro, no fallaba ni una. Y era el tiro que te daba, muerto. Hombre, yo sí hice todo, de hecho, 36, o sea que... Ya, pero es que iba 45-5 atacando en asalto. Yo conozco de uno yo que estaba atacando ese. También. Pero 45-5 con la Martin y Henry. Atacando, que se metía entre la gente a atacar, que no estaba desde atrás snipeando, que ya. Se metía entre la gente. No fallaba ni uno, ¿no? Ni uno. Y en Paloma sí es 192. Sí. 192. Pero si el problema no era ese, esto era asalto y el tío atacando, metiéndose entre la gente y no lo mataba a nadie. Se murió 5 veces, o sea. ¿Por qué? Porque sabe dónde está todo el mundo. Está ido en partida, ¿no? Encima, tiro que te daba, tiro que aceptaba con la mejor. Si dejo de jugar a la vez que tú. Me he salido yo y te he visto. Cisco ha dejado de jugar justo, lo dije yo. Estoy en el juego, pero. Ya veo a aquí. Joder. Me falta el que tiene miedo. Está Cisco y Davis. Ahora ya me invito al final. No, da igual. Sí, me da. Tiene miedo. Tres islas, creo. Y vale, bien, no está mal. He jugado a salto. Ya, pero alguna, tío. Es que hay uno que es plano entero, que no tiene nada el mapa. Tanta complicación para hacer ese mapa. Si es el mapa más soso que he visto. No sé, uno tengo que verlo. No he visto los otros. Es que son, creo que son 6 o algo así. Davis, dale. Voy. Claro que son 6. Hacen uno, el siguiente le cambian 2 casas, al siguiente le cambian 4 casas, el siguiente lo ponen al revés y ya está. No, o el mismo mapa lo seccionan en 6 partes y ya está. Sí. Hace uno muy gordo y dicen, voy, con esto no puedo. Espera, que ahora se me ha bugueado a mí, un segundo. Le ponen la iglesia esa y ya se creen que tienen un mapa nuevo, anda. O le ponen un río, no, mapa nuevo. Es como el mapa ese de Tauré. Vamos a ponerlo de noche y que no se note que es el mapa este de ciudad. No sí, ya, sí, el otro. Dices, claro. Si es un cortapega de todos los elementos, claro, el de la toma. Mapa, de mapa nuevo, claro. Que al menos este es una isla, el otro será un desierto, el otro estará nevado. O sea, hay diferentes edificios. Una ciudad con rascacielos, este de ciudades normales, de 2 pisos, etc. Hola, ¿qué pasa? ¿Van los controles mal? ¿Por qué? No sé, le dio el W y va para la izquierda. Madre mía. A ver si te tenemos que matar nada más empezar. Aprieta la alt. Vuelve a soltarlo. Asco de Severny, ¿no? ¿Qué? Asco de Severny. Qué asco de gente, no es lo mismo. Control T. Dios. Casco de people. Ahí, para Severny entonces. Dicho, no se te oye, estamos ya 4. Sí. Ah, yo me voy al campo de Yasna, ¿eh? También podemos ir a Yasna, si nos place. A Yasna se llevan paracaídas.
eso se llega, pero se sacan más cosas. Todo está a evaluar el riesgo. Buenas, Nichu. Buenas. A ver, si llega mucho más lejos, 2 kilómetros cayendo en horizontal, como estamos cayendo ahora, y luego coger el coche. ¿Qué tal? Hombre, a ver. Si hacemos lo de Severny, puede ir alguien a campo de tiro. Creo que se lo ha pedido Barón. Sí, vete, sí, que vaya Barón. Claro, que vaya Barón y nosotros tres looteamos lo otro, nos da tiempo, eh. De Barón me fío más para que lootee él solo, se las arregla bien. Y lootea rápido. Hombre, si va a Arcadia, Arcadia lootea y vuelve y le da tiempo a lootear parte de... Y todavía no han caído los del paracaídas. ¿Qué coño? Eso sí, luego le disparan con una pistola y está muerto. Tengo coche aquí delante, eh. Estoy viendo un UAZ. O sea, te tumban, Arcadia lootea una ciudad entera y le da tiempo a revivirte. Ha llegado justo al coche. Venga, ¿ya? Está, ya, sí. Bien, he llegado, tío. Gracias a los consejos de Hardcore de ayer. Claro, es que no sabía tirar si vienen paracaídas todavía. Vale, hay gente que aún está volando. No sé si van a Rozok. Sí, veo uno. Hay uno que tiene el paracaídas muy abierto arriba, pero es que no. Ese, como mucho, a lo mejor intenta llegar a las casas que están en el monte antes de campo de tiro. No, creo va a Rozok, va a Rozok. Es que no lo veo, tío. Si un arma para asomarme. Ah, van a poner animaciones para dentro del coche, para cambiarse de asiento y tal. Y para bajarse. Ah, tonterías. Lo que estaría bien es pasarse cosas del inventario dentro del coche. Entre unos no, lo que estaría bien es que cuando no queda uno dentro del coche no se caiga al suelo fuera del coche. Eso es. Eso es completamente ilógico, tío. O sea, de una moto, vale, lo entiendo. Pero de un coche. De una moto, sí. O del sidecar, o del buggy. Del buggy del de el que va arriba, pues me parece normal que se caiga. Pero de y la lancha, de repente, de... estar en el fondo del mar. Sí. A ver, bueno. Ya sé que es un poco cheto, porque tiras a uno abajo y el tío se va y lo pueden revivir. Bueno, pero en la vida real, si te dan en un brazo y estás dentro del coche, sí. No, claro, no te sale fuera. Claro, claro. Pero claro, es que lo que hay que primar es disparar al conductor. Lo que sí que hacía yo, que un tiro a la cabeza, claro. Muerto directamente. A ver, lo que hay que hacer en el squad es disparar todos al coche. El coche pete más que los cuatro. Sí, sí. ¡Uy, va! Bueno, amigo, ala, Davis, ¿qué has hecho? Espera, yo lo revivo. Que va al culo del maletín, ¿no? Pero para que bajas antes. Para que bajas antes. Ya quiere emular. Pensaba que iba a bajar y ya está, que se iba a parar. Lo quiere hacer todo rápido. Gracias. Ahora Hardcore me ha quitado todo lo del bar. Tienes aquí la gasolina, si quieres. Pero mal, he pillado un M16. Ves, encima si está... Davis, ve otro edificio, ¿eh? No vayas al mismo que Cisco. Ya, se me ha pirado. Está Davis liándola, tío. El ojo que todo lo ve, que tiene más horas que todos, viéndonos... Tengo horas, pero de visionario. Valías para cantante si no fuese por la voz, ¿no? Claro. Cisco está aquí. Vale, voy a la iglesia. Vale. Lo digo para que no la lootéis porque... Bueno, suele haber siempre basura. Pero... O nada. ¡Basura! Barón al final... Ah, vale, sí, se ha ido a... Perfecto. Hay una mochila aquí si alguien no tiene una en una de las mesas de la iglesia de fuera. Tengo. Y por haber no hay ni mochila. Sí, es una jodienda y a veces pasa. Romado el campo de tiro, que lo mismo te encuentras de todo que una puta basura. Cosas como son.
Oh. Pues de momento tengo que informaros que solo llevo basura. Pero una mira por 8. A lo mejor para mi UCI. ¿Dónde está la zona, por cierto? Ah, bueno, no estamos muy lejos, está al lado de Barón la zona. Ya. A una vez que nos sale más o menos cerca. No mata a nadie. Tenía la sensibilidad tan baja en este juego que he tenido que bajar la del Battlefield. Ya, yo en el Battlefield daba la vuelta. No, ese es el truco, si lo explicaba por ahí el este que se ríe tanto el Barón y Nichuder, el Wakiyaki. Cómo configurar el ratón. Sí, ah, sí, ¿quién coño es, tío? Wakiyaki. Pues lo explicaste. Los vídeos ahí, fue el... sí, lo de la mesa. Lo de pones el ratón en un lado de la alfombrilla, giras para un lado, o sea, y tienes que dar un giro de... para 180 o 360, lo que quieras tú. Y que te quede siempre igual. Sí, nah, sí, yo pero, al final chaval, lo que esté más cómodo. Pero lo explica de puta madre. No, pero dice que tengas la misma sensibilidad en todos los juegos. Para que. Claro. Pero es que no van igual todos los juegos. Ah, hay una página para hacer la transformación. Para que sepas qué sensibilidad te tienes que poner. Claro, pero dice, te pones mirando de frente y giras y lo sabes. Porque dice, te giras en 360 grados con el mismo movimiento de ratón y así mantienes la memoria muscular. Nada, eso no sirve, tío. Porque mis 360 no puede ser la sensibilidad ideal para mí. A ver. Tienes que basar en tu alfombrilla, te tienes que basar en tus sensaciones. Claro, pero digo en la tuya, no estoy diciendo otra. Que no lo has entendido. Que no, o sea, te tienes que basar en el 360 de tu alfombrilla. O sea, yo me compro una alfombrilla de 40 centímetros y ese tiene que ser mi 360, pues no. Que no es de la alfombrilla, no quiere decir de la alfombrilla. Quiere decir que tú haces un movimiento, aunque sea 10 centímetros de muñeca. Claro, tiene que ser igual en todos los juegos, igual que si estuvieras en Windows. Eso es. ¿Yas, tienes un cigarro? No. No tengo cigarro. No fumo. Voy a bajar ahora. Vale, ya voy yo. Por algo. ¿A quién? A Sofía. Ah, hostia. No, pero no tengo tabaco, ¿eh? Vale, yo voy a comprar algo. Tú quieres que ya no vuelve Nichu. Espera, que muteo a esta gente. El tabaco. Es malo. Espera que muteo a esta gente. Se tendría que mutear él. El Nichu. Está cerrando la zona ya. No, ya vamos. Qué miedo, tengo miedo. Es la primera zona de Vistir. Tío, solo hay. La primera y la segunda son de mentira. Ya, pero estoy tocado. Sí, yo tengo analgésicos. Ayúdate algo, tío. Y luego, además, a la primera puedes sobrevivir siempre con. ¿Cómo se llama? Con vendas. Lo digo para que lo sepas. Ah, te doy yo analgésicos. Bueno, tengo Red Bull. Pues échate uno, hombre. Claro, échatelo. Y échatelo. A David no le doy nada, tío. A gracias tampoco. Tampoco. A ver qué puedo tirar. ¿Lleváis dos armas? Porque yo solamente llevo un arma y la pistola. Una UCI y la M16. Sí. Yo básicamente. Eso. Igual que Cisco. Y casco nivel 1. Yo casco nivel 2 encontré por las casas que vi. O sea, otro de sobra. Buah, pues a saber. Si ves otro me avisas. Vale. Yo creo que me hace falta es mochila nivel 2, que no tengo. Bueno, yo tengo un AK, eso sí, con mirada por 2. Tampoco vi mochila nivel 2, solo nivel 1. Joder, dos botiquines juntos, macho, no me caben. Quiero vendas. Otra M16 aquí para quien la quiera. Y munición. Pues igual voy a por ella. Me pillo yo la munición entonces, ¿eh?
Voy a coger el otro coche. Y os voy a buscar. Es que tengo un buggy aquí. Nah, es que me da la barrera de los cojones. Bueno, da igual, lo cojo. Uf, este le queda poca gasolina, ¿eh? Si veis por ahí, coged. Yo tengo. Vale, vale. A ver si os puedo ir a buscar por aquí. Sí. Ah, no sé qué tirar. Siempre salva el culo el Davis con la gasolina, ¿eh? ¿Qué? El Davis siempre salva el culo con la gasolina. Ah, además me he encontrado bidones juntos. Ciscos, salta por el lado. Ya salta. De Davis. No, estoy aquí. Sube y mete la gasolina mientras viene Cisco. Vale, cuando ya digáis. Dale. Tarda un poco desde que has dicho ya hasta que se ha llenado. El sensor, sí, el sensor no, no lee. ¿Barón? ¿Qué? ¿Tienes o...? No. Vale, tienes ahí... Vale, ¿dónde vamos? Decirme. Bueno, de momento me meto en zona, ¿vale? Sí. Nos curamos aquí si queréis. En Gerjos habrá tirado gente, ¿no? Tírate vendas ahora, David, si tienes. Ahí estaba. ¿Alguien tiene sniper? Sí. No, pero tengo cosas para el sniper. ¿Y yo? Yo tengo un AK y una UCI, o sea, en serio que lo voy. ¿Os hacen falta Red Bulls o algo? Yo me tiro uno y tengo otros tres. Tengo uno. Vale, pues ahora. De momento yo estoy bien. Vale, bueno, de momento estás bien. Barón, ¿cómo vas? Vale, andando. ¿Tienes vale, sniper, primo, o no? ¿Casas de agua o estas? ¿Estas de aquí, que acabo de marcar? No. Yo iría mejor por aquí. Claro. A ver. Hostia, ¿alguien quiere cargador ampliado? O sea, cruzamos por aquí. Vale, me pongo el marcador del puente y cruzamos por el puente y entramos por ahí, ¿no? Sí. Vale, venga. Vale, volvemos. ¿Qué has dicho, Davis? Que no, que si alguien quería cargador ampliado y mierda, eso sí. Tengo uno de sobra. Vale, entonces para allá. Pues no choques, contra árboles, como ayer. No, no. Bueno, sí, siempre digo que no, y luego por echar un vistazo rápido al mapa me la doy. Liarme por si voy mal, anda, paso de mirar. Vas bien. Ahí delante te encontrarás una carretera de tierra. Es que había un bache. Sí, pero vale, no me ahora recordar, derecha. Vale, sí. Y sigue esta carretera de tierra. Vale. Puente, cuidadín, hay que echar un vistazo a la... Está abierto. No sé, que haya gente. ¿Está abierto? Sí. Uf. Sí, y esto también, ¿eh? Han cruzado por aquí. Bueno, pasa nada. Hay que andar con cuidadito aquí, ¿eh? ¿Voy bien ahora? Sí, vas bien. Tú sigue esta carretera. Llego a la carretera, vale. Vale, a las del fondo, ya hago una vuelta alrededor, ¿vale? Vale. Paso un poco alejado por la izquierda. O sea que nos disparen. Están cerradas. Vale, cerradas. Cerradas. Aparco aquí detrás. Sale con nivel 2 aquí si alguien necesita. Pues no la voy. Una por dos, si quiere. Porque hago pillar una por cuatro. Yo necesito balas del 7. Yo tengo. Ah, te doy. Arcon, ahí estaba el chaleco, ¿no? Sí, ahí a la izquierda. Según entras a la izquierda. Vale. Y por aquí.
nada, ¿eh? Joder, está limpio. No había nada ahí dentro. Si encontráis casco nivel 2, decirme, porque yo también... O sea, si os sobra, vamos. Ah, hay uno aquí. Otro M16. ¿En serio? ¿No lo he visto? Madre mía. Pues esto de aquí arriba. Entre dos cascos. Voy a revisar un poco lo de Barón, por si acaso le ha quedado algo de mierda. Sí, sí, me lo reviso. No, digo... Hay un M4 y munición del 5. ¿Dónde? Pues estoy por cambiármela, ¿eh? Porque tengo una UCI y no sé qué hacer con ella. Y no la quiere nadie. Oh, Davis, me la quita. Es que aquí sobre basura, tío. ¿El qué? ¿Vendas? ¿Quieres vendas? No, no, no. Nada. Eso sí, vendas. Vendas, vendas, vendas. Y hay más munición en la otra casa amarilla. ¿Quién quiere un silenciador de... y un cargador rápido ampliado de SMG? Nada, yo quiero culata táctica. Yo la tengo, no te preocupes, ahora te la doy. ¿Quién me ha quitado la bocacha? ¿Has sido tú? He sido yo, toma. ¿Será rata? Que está pillando balas. Estoy tirando todo aquí arriba. Esas balas, si las quieres, píllalas. Lo que pasa es que ahora me hace falta munición del 5. Que no ¿Querías del 7, Davis? No, eran del 5. Ah, no. Me he equivocado. La gracia que es el Davis. El Arcadia te habría dicho. El Arcadia no te lo habría devuelto la bocacha y te habría dicho a llorar a. He tirado. Cisco, aquí arriba. ¿Todos lleváis chaleco nivel 2? Sí, todos. Vale. ¿Aquí arriba qué? Aquí. Ven, que tienes cosas para el sniper si quieres. ¿Sniper? Que no. Bueno, de lo que ah, mira, la culata. Perfecto. Gracias. A mí me sobra una mira. Si alguien lleva SMG, tengo aquí un silenciador, ¿eh? Yo tengo uno. Y este... Hay una red dot aquí tirada y un cargador rápido extendido de SMG también. ¿Alguien necesita una mira de punto rojo? Tírala, todos tenemos. Un segundo. ¿Alguien necesita munición del 7 o la tiro? Se la doy yo. Va, pues ya está. Ahora, ¿necesitan mira de punto rojo? No. Eso ya vamos todos. A mí lo que me hace falta es del 5, algo. Pues la tiro aquí. ¿Munición? ¿Del 5? Toma. Te tiro yo munición del 7. Te he tirado ahí 50 tienes... balas del 5. Vale, perfecto. Y aquí te tienes más del 7. Ya está, ya voy bien. Ya está, del 7 le he dado yo a Davis. No, pero el Davis no usa del 7. No, que no. Que eran del 5, no del 7. Ah, que necesitabas del 5, toma. Estoy bajo mínimo yo. A ver, os he hecho. Si te había tirado yo del 5. Buah, es que no puedo echaros. No, pues... Madre mía, no os aclaráis, eh. Ya, toma. Ya está. ¿Qué paquetismo? ¿De qué necesitas munición, Davis? De nada, de nada. Vale. Nada, déjalo. O sea, no vigiléis. Bueno, si acaso. Seguís cambiando 12, balas. Para el otro que, arma. El que venga seguro que necesita. Tires la escopeta, que tires la escopeta, que va con la escopeta, macho. Tengo el S12K ese y el M16. Pero que tires esa puta mierda, hombre. Bueno, pero mejor que no llevar nada. Déjalo. He visto partidas ganadas así, eh. Lleva las puertas abiertas, voy a cerrarlas andando. Que nos movemos o. Vale, el Hydro lo ha soltado en ese. Sí, ya lo estoy. Ese. Y a ver, el mapa, estamos bien, ¿eh? Creo que estamos bien. De hecho, lo ha soltado por aquí. Vale, nos van a venir la gente de Georgo, ¿eh? Lo que pasa es que van a ver los putos coches. ¿Ves? Vale. Ya tenemos tiros por arriba por la colina y tenemos los coches detrás de la casa. Total, que van a ver... No son por la colina. Yo he visto NE, he oído. ¿Por aquí podemos saltar por la ventana? Yo sí. Veo gente bajar en 75, en 60 hacia 75. Vale. Va sin casco. Pues es porque se lo has quitado tú. No. No lo veo ahora. Se han metido para atrás de la loma, ¿no? Pues nada, ya saben que estamos aquí. Está por detrás de la loma, creo que quiere asomarse o algo. Mirado. También. Vaya, vale. A ver si ahí no llegue. Yo no tengo
No tengo visión yo. No, yo desde aquí tampoco veo. Solo por la ventana. Y se me pone Harkon delante. A ver, que me echo un poco para atrás. Ah, no, era David. Era yo. Vuelve a asomarte, hijo de puta. Si no, me voy a esta, ¿eh? Me voy yo a esta. Está detrás de un árbol, entre 67. Ya, sí, lo hemos visto. Pasa que solo hay una ventana que tiene visión. Aquí hay una gorda, ¿eh? Lo que pasa que... No, ahí no, ahí no tiene visión. Me tapa la casa, me tapa la casa. Voy a la otra casa, ¿eh? Ahora, asómate otra vez, perra. No paro de meterle tiros. Joder, no se cansa de que le dé, tío. Estará ahí curándose mucho. Vale, ya lo he oído. Están los compas. Uy, qué cabrón, anda, me ha visto a mí. ¿Qué están? Creo que me han bufado de norte. Me ha caído el tiro a mí de noreste de aquí, en la casa. Está, en noreste hay gente, detrás de los árboles. Ya le he metido dos tiros a uno. Sí, sí, me están disparando aquí. ¿Eh? Joder, chaval. Pero tío, que están disparando exactamente a dónde estoy. Venga ya, no lo veo. Ah, hostias. Claro. Es que disparan a las ventanas, y es que... Davis, te van a dar ahí te dan, ahí te dan. Joder, macho. Te han dado. Ya me han dado, sí, no te asomes, no te asomes. Están arriba donde los árboles. Si tienen que venir, da igual, que vengan. Chicos, tenemos la zona detrás y ellos se tienen que mover. Pero podemos aguantarles. ¿Cómo tirar con la cabeza? Claro que les deberíamos aguantar aquí. Hasta último momento. Lo que pasa es que esta casa no está dentro de la zona. Y la otra tampoco. Bueno, la otra a la mitad. Tío, ¿dónde cojones están, macho? Uno está en la roca... De... Toma, tiraco, lo he tumbado. El de la roca de noreste, de 30. Vale, veo uno corriendo por donde la carretera en 60, ¿eh? Sí. Le he dado, le he dado, le he dado. Viene la zona ya. Claro. Toma, lo he tumbado. Bueno. Si nos movemos ya, antes de que... No, no, tranqui. Muerto, uno muerto. Bueno, bueno. Están tirando granaditas para acá. Sí, me voy un poco para atrás, me voy a... Muerto. Me voy al árbol y a ver si los, y a ver si los pillo por aquí, por el lateral. Me preocupa que no me disparan, roben. Me disparan a mí. Están en la carretera, uno en el borde de la carretera, ¿eh? ¿En el borde de la carretera? Sí, aquí donde se ha tapado, está detrás de un árbol. Está al lado de la casa donde estábamos Davis y yo antes. ¿De 75, Harkon? A 20 metros de la casa está, tío. Si tienes que venir hacia aquí, hijo de puta. ¡Míralo! Muerto, y ha caído directo. ¿Dónde están? Voy a lootearlo. Yo necesito bebidas, tío. Yo te puedo dar analgésicos. Vale. A ver, te los tiro aquí. Uno o uno o... Toma, o uno, y unos. Gracias. Con esto ya, a los que quedan. ¿Tú te vas a morir, Harkon? Que no me muero, calla. ¿Ah? Kilo. Dios, la mira por 8 en el M16, va de lujo. Sí. Buah, quedamos 12 nada más. En el pueblucho de ahí abajo tiene que haber gente. Y tenemos que movernos. Vale. Mejor ahora que luego. Ya está. Estamos al lado. Estamos en zona, casi. ¿Ha visto a Davis? Que nos quedamos a campo abierto luego. Me voy a curar, anda. Vamos a ir abajo a las rocas. A ver cómo está. Me voy a dejar por aquí, por aquí. Tengo una mira por 4 para regalaros que acabo de pillar, ¿eh? Estamos en zona estrecha, yo creo que deberíamos aquí mirar hasta última hora. Yo creo, ¿eh? Sí, claro.
¿Quién quiere una mira por cuatro? Yo tengo. ¿Davis? No, yo tengo. Punto rojo, pero prefiero el punto rojo. Joder. Vale, vale. Vas a preferir el punto rojo, una por cuatro. Cuando tengas que disparar a uno lejos, tío, vas jodido, ¿eh? Y ahí te van a dar, Davis. Vente para aquí arriba, anda. Eso lo he dicho yo, que le iban a volar la cabeza, ¿eh? Ahí le van a volar la cabeza, tío. Es que... De hecho... Le echaría un vistazo. Segundos. Disparan, disparan. Han disparado. Sí. De W, creo, que ha venido el tiro. Más pues por creo ahí. Que sí, porque me han disparado a mí, me ha sumado por ahí. Le estoy dando pues, 240. Vale. 240, vale. Detrás de una bala de pala, se está moviendo. Vale. Estoy avanzando. Uy, lol, casi te reviento a ti la cabeza, te has movido. Ya. Los veo. Están detrás de la roca que está en SW desde mi posición. La vale. Siguiente roca que hay... Hay gente de Gatka también. Vale. Vale, esos los tenemos controlados, ¿vale? A eso les da la zona, tío. Ah, no. Están disparando con silenciador. Vale, vale. Chicos, aquí estamos cubiertos, ¿eh? Bueno, no, hay que ir para acá. Joder, ¿nadie tiene algo para curar? Hostia, anda, Cisco. Está en la roca de enfrente. ¿Puedes llegar, Cisco? Creo que sí. Me da en la cabeza. Venga, llega y te curo. ¿Dónde están? En la roca de enfrente mío. En el sur. Lo veo. Vale, hay otro que se ha movido con un car. Míralo. Uf. Uno al suelo. Me estoy curando. ¿Te ya? Yo tengo uno. Tira más para atrás. Ahí. ¿Ya? Sí. ¿Tienes un botiquín de sobra? Sí. El del car va. ¿De sobra no? De sobra no. El del car va a resucitar al compañero. Te tiro vendas, Davis. ¿O tienes? No, tengo vendas. Pues échate. Harcon, voy a flanquear por la derecha. Sí, estoy yo cubriéndote. Yo me estoy curando. Joder, ¿dónde están, tío? Los estoy detrás de la roca. Sí, ya lo sé. Estoy al lado tuyo. Nos cubre aquí, aquí los pillamos. Espera, le tiro una granada. 20 segundos. Bueno. Muertos. 12 Davis, segundos, ahora. No da tiempo ni a lootear ni nada, ¿eh? Así que olvidároslos. No, pues aquí no lootea ya nadie. No. No pasar de lootear y de tal. Barón, avanzas muy rápido. Tranqui, que me cubre la loma. Vale. Quedan tres solo, ¿eh? Debe haber gente en las casas amarillas, ¿eh? Deberían de salir ahora. Tienen que ser los del trigo. Sí. Los del trigo, acordaros que los tenemos ahí enfrente, ¿eh? Donde la bala de trigo estaba. Vale, lo veo. Por 240 ha bajado, ¿eh? Lo tendréis por ahí a la vista casi. Vale. Para full auto. Bueno, está la loma esa. Nos cubre esta loma, estamos bien posicionados, ¿eh? Aunque tenemos que avanzar hacia allí. Cuidado, Harcon. Ya. Míralo. Tumba uno. Quedan tres. Veo al otro. Dos kills, calado. Toma uno. Mira aquí, roceando. Hola, bueno, ¡ah, no me ha qué bueno! Al final hemos conseguido una lomita ahí buena. Sí. La lomita buena. Plan pro, tío. Yo pensé que yo no cambiando lo de arma, tan poca vida. Disparándole uno al otro. A ese que has matado tú al final le había calentado y le había metido un montón de tiros. Me ha tumbado justo en el último momento. Si la cosa es que no mata a ninguno, le he dado a todos. Yo he matado a tres. ¿No has matado a ninguno? ¿De esos? A ninguno, le he dado a todos. A todos, sí, de esos del final yo le he dado a... He tumbado a uno, que luego lo has rematado tú. Y... Es verdad, pero tío, es verdad, el puto cóctel Molotov marca mogollón donde estás, ¿eh? Uf. Joder, tío, le he dado a todos, tío, y no he tumbado yo ninguno de ellos. Qué falso. Yo he tocado a dos y nada, tampoco. Hombre, alguna vez te tiene que pasar, ¿no? Siempre los tumbas tú. Claro, que tres muertes ahí de golpe, tío. Claro. Pero en total, ¿cuánto lo has matado? Yo he hecho la última y luego voy al gimnasio. Está bien. Yo dos.
¿Has visto los de la roca qué fáciles? Claro. Flanqueando. Sí, ya te he visto yo ir para allá, digo yo, voy. Y me estaban mirando a mí aún. Claro, te estaban mirando a ti y alguien estaba disparando. No sé si el Davis, si estaban entretenidos ahí. ¡Hala, pam! Por el flanco, a la mierda los dos. Sí, creo que me estaban disparando, si a mí me han tocado. Sí, es que aquí el enfrentamiento cara a cara casi que no sale rentable. No. Si no hay más remedio, no hay más remedio, pero se puede flanquear. ¿Para qué te quedas, quedarse en la misma posición? Bueno, primera partida, primera victoria. No está mal. Claro, ya está. En todo el día lo que pasa es que yo creo que ha sido demasiado fácil esta, ¿eh? Sí, yo creo que nos ha tocado contra Nox. No había chetos. Bueno. Lo hemos hecho bien, yo creo. Sí. Hemos tenido suerte también en la zona, en las casitas esas y luego bajar. Pero a ver, está claro que la estrategia hasta que seguimos de coche, alejados, tal, no sé qué, que luteamos con tranquilidad y todo el rollo, es verdad que no matas a nadie al principio. Ya, bueno, sí, pero es lo mejor para ganar. Pero luego llegas al final y tienes posibilidades, bastantes. Y podcast. Coche y podcast. Sí. A ver, coche y podcast, espera. Sí, coche y podcast, está claro. Venga, yo voy a ver qué ha marcado Cisco. No, si al final es tirarse por ahí y el primero que vea coche, ya está. De todos modos es porque no tenemos todavía controlado las zonas de muchos coches. Sí, por aquí abajo en la Arcadia y creo que estaba Cisco también. Por aquí abajo para ir a Novo y a base militar. Sí. Ya lo tenemos bastante controladillo. Es que claro, hay más zonas que dices, hostia, por aquí si no sale coche aquí, sale aquí, si no sale aquí. Y están todas cerca. Entonces se tira, si vamos en grupo, se tira cada uno en un sitio y al final uno encuentra un coche. Y por abajo para ir a Georgio, para arriba también. Que es que tenemos mucha manía de saltar aquí en medio porque nos lo tenemos sabido. Pero es porque las posibilidades, dos garajes más, más la carretera. Mira, hay un jeep ahí abajo. Carretera, ¿eh? Hay dos jeeps ahí abajo. Voy al más del fondo. Es que en este sitio no te quedas en bragas, tío. Siempre hay algo. Se cae uno a las casas que tenemos delante. Como me ha adelantado el hijo de puta. Va por el jeep, ¿eh? Sí, cabrón, va por el jeep. Me tengo que... Doy la vuelta hacia vuestro jeep. Da la vuelta, Davis. Que si no te atropella. Si no te atropella, Tírale. No, que estoy, no estoy en el coche, Yo digo, no sé. Ya. Va a atropellar a Davis. Corre. No, se va. Y se va también para allí, ¿eh? Ya. Se van a Lipovka. Sí, pero sí, tiene que recoger a los compañeros. ¿Jasna o...? No. Atropella a los compañeros. No le va a dar tiempo. Lipovka y... Mira dónde está la madre zona. Madre mía, la zona. Es que... Están ganas de tirar... Yo qué sé, tío. ¿Ahora qué? ¿Armita? No, estamos igual. Están por delante nuestro. Pero solo iba uno, ¿no? Sí. Milta está... No, ha recogido a los compañeros. Podemos ir a prisión, pero no nos vamos a equipar bien. Y lo que ¿no le está dando al turbo? Lo estás alcanzando. Ya, no sé. A lo mejor no va con el turbo porque tiene poca gasofa. Se desvía un poco. Si no, mansión o... No sé, a lo mejor se acojonan y se dan la vuelta, por culpa de la zona. A lo mejor han ido ellos a mansión. Yo creo que sí. No te rindes mucho, ¿no? O sea, que tengan ya un SKS o algo y nos chupinen. No, va a llegar volando, no han llegado. Eso seguro. Yo creo que en 3 minutos nos da tiempo a limpiarle. Sí, sí. Con 4 sí. Sí, y salir de ahí no, y decir, vaya mierda. Eso exacto. Sí. Pero yo voy a encontrar un car. Una mira luego, por 8. Luego podemos venir por aquí arriba, por donde ya es, ¿no? Dejo a alguien aquí. Mira, donde quieras. Para donde quieras. Vale. Tiro para aquí, para la izquierda, que hay un coche aquí. Lo cojo, voy a la izquierda del todo de la ciudad. Así lo repartimos. Yo voy aquí. Y así cojo este coche por si acaso. Que igual tiene gasoja. Y este además corre más. Vale, sí, este está lleno de gasolina, ¿eh? Vale.
Viene, viene, viene un coche. Es Hardcore. No, soy yo, soy yo, soy yo. No sé. Don't panic, don't panic. Vale. Veo el personaje otra vez como agachado. Está de pie. Oh, mira por 8. ¿Ves? Y yo el car y me la das. ¿Lo tienes? No, ojalá. Ah, vale. Aquí hay cascos de nivel 2 en... Vale. En el hangar este. Yo he pillado ya uno. Oh, casco a nivel 3. Llevo casco, chaleco nivel 2 y mochila nivel 3. Y vale, una pistola. Bien. Luego a ver si eso me pasa por ahí un momento. Me voy a los de la playa, tío. Sí, los de la playa tienen muchas cosas, ¿eh? ¿Qué va? Sí, pues ahí he encontrado yo un montón de veces M416. Yo, claro, la verdad que lo del salto a la son... es brutal, tío. Es que salto por encima de cosas, tío, que... Es que te evitas dar vueltas, tío. Ya solo por eso merece la pena. Ayer, Arcadia. Ayer, estamos jugando en dúo y estamos en una torreta de vigilancia y le suben dos. Y el tío abre la puerta. Y digo, teniendo lo de los saltos que los pillas por detrás, ¿qué haces saliendo por la puerta? Dice, porque soy lerdo, tío. Me dio pena y todo. Dice, porque soy lerdo, tío, y no pienso. Dice, se la habría liado a los dos. Digo, pues claro. Sí. La verdad es que sí. Yo ya lo hago siempre, ¿eh? Hago como que abro puertas, incluso disparo dentro para que entren, como que estoy con lío. Y luego ya subo para arriba y salto por la ventana. Además, esa está bien, ¿eh? Muchas veces ya lo he visto yo hacer, y bueno, de hecho ya lo he hecho. Lo de... pegas un tiro para que vayan a por ti, fuera, en la calle. Salen todos corriendo como si... Oh, para que se asomen. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a matarlos a los dos y entonces te asomas tú y le vuelas la cabeza. Eso. Yo solo llevo una escopeta. De momento. Llevo una pistola. Y una UCI. Qué basura, pueblo. Me falta chaleco. Y le falta el chaleco, no te lo pierdas. Encontré una moto. Vale, ya tengo un escarele. Mira, por 4 escopeta. Voy a poner la por 4 la escopeta, tío. Dios, aquí hay loot como si hubieran matado a alguien. Sí, te lo juro. A lo mejor se ha muerto. A lo mejor se ha muerto alguien ahí. Hombre, no creo. Ya he encontrado un casco nivel 2, o sea que tranquilo. Lo que me falta es el chaleco, ¿eh? Ah, ya está, chaleco. Si antes lloro... ¡Oh, sí! ¡Sí, sí! ¡Qué asco, tío! ¡Sí! Ya tengo para poner la mira por 8. Yo tengo para poner la mira por 8. Tengo un SKS. No, sí, un car. Un car. Que cae de ser basura, no lo habría ni pillado. Vale más de secundaria. La munición. De secundaria vale más que otra cosa. Hombre, si no tengo nada, sí, pero. Yo es que no tengo miras directamente. Putos buitres, tío, ya lo habéis looteado todo. No, todo no, hombre. Pues yo raro que he visto el bar este. Y digo, habrán entrado Hardcore. Y ahí estaba el car. Hardcore eso te pasa por no entrar, pero bueno, Hardcore como no pilla el car. Es que es muy mango con el puto car, tío. Eso es psicológico. Aquí, es como Barón, ven aquí, casco nivel 3. Es psicológico porque es solo tengo un tiro y si te queda eso en la mente y entonces te pones nervioso y fallas. Sí, es que me pasa eso, tío, que fallo un porque con la ametralladora, eso es que pasa en todos los juegos. Silenciador de R. Claro, si tuviese una mira, pues igual mejor. Yo tengo una de punto rojo de sobra. Vale. Guay. Y creo ya que ya está. He encontrado una, por lo menos para salir del paso. No lo voy a tener. Necesito munición del 7. Yo solo tengo 70 balas. No tengo nada más. Hay algunas ventanas por las que no puedes saltar, que ya ¿Nos piramos o qué? Porque sí. Vienen todos folladas. Sí, sí, voy.
Si este ya está. Sí, aquí ya no, vamos. ¿Vais vosotros en el coche ese que sí, hay sí, ahí? Vamos. Ven, ven, Davis, vamos en el coche este que está. Yo tengo aquí, moto. Vale, pues yo cojo el otro coche, además tenía toda la gasolina. No me atropelles, Ten vamos a tener que cambiar el coche. Sí, ahora, ahora recojo yo, tirar, tirar, tirar. No me atropelles, Davis. ¿Quieres subir? No, bueno, pero si la moto esa no voy ni. O conduces ni, tú ni si quieres. Me paguen. No, no. No voy de coche. Está al tope de gasofa. Pero vete con cuidado. No le des al, al turbo. Y cuando veas un bache, suelta, suelta el acelerador simplemente, ¿vale? Vale. Que es mejor soltarlo. Digamos este, ¿no? Sí. Dios, no frena, tío. No yo frena. Yo siempre doy el freno de mano. Ya. ¡Uy, go! Casi sale volando el tío. Hay otro coche aquí. ¡Uy, go! Me cago en la puta. Mira que lo sabía. Mira que lo sabía. Joder. No cojas la moto, qué tío. Qué capullo, tío. A ver, yo lo revivo. Tirar, tirar, que yo saca fe. Tirar, tirar. Qué tirar, capullo, tío. Déjate, que no te muevas, no te muevas. No te muevas, no vuelvas a coger una puta moto, tío. En serio. La moto es pa' pros, tío. Hostia, que viene tú la. Tienes botiquines, tírate un botiquín. Sí, sí, sí. Mira que lo iba a decir cuando ha dicho, voy a pillar la moto. ¿Tienes un coche aquí al lado? No, no, este. Corre más. ¿Tú tienes el botiquín? Ah, vale. Ya, ya me lo tiro. Venga. Vamos. Tranquilo, que. Es que lo he hecho instintivo, tío. Digo, me bajo, me cojo el coche que es más duro. Y luego cuando estaba en el aire ya me he acordado, digo, mierda, me voy a morir. Ah, no, que si sí, tengo que frenar para. ¿No? Sí. Claro, es que para bajarse de una moto hay que frenar primero. En Battlefield no. Claro, es que acostumbrado a otros te, juegos, tío. Te bajas y no pasa nada. En Battlefield bajas y vas a la misma velocidad que el coche. Entonces y, no y se de, nota. Y de paso de la que te bajas, vas haciendo trrr y vas ametrallando a la gente. Sí. Pues que no me acuerdo yo de eso del Battlefield. Sí, pues cuando vamos en coches ahí y tal, que bajamos a saco. Pues no me acuerdo. En Battlefield y en todos los juegos. Pasa que ahora no caigo en qué más juegos se pueden pillar vehículos. Tipo GTA o algo de eso. No, el GTA te mata, creo. El GTA, la última actualización, han metido un Battlegrounds, no sé si lo sabéis. No. Sí. Sí, han metido el. Te tiras en paracaídas y. Pero es que. El Pug ya es el número uno de Twitch, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé. Ya ha superado todo. Twitch, sí. Y ya. Y ha superado al Dota en sí, Steam, al Dota. Si es que este juego es puta droga, tío. Es puta droga. Vale, y eso que es un early access. No el Brendan Green, sino el que contrató al Brendan Green. ¿Te acuerdas, primo, al principio que no te lo querías ni pillar? Bueno, no queríamos ninguno. Sí, es que hay una mata, no sé qué. Bueno, vamos a pillarlo, que el Harkon también lo tiene para pasar el rato. Sí, el Dogger había dicho que lo quería pillar. Para una horita y luego al Battlefield otra vez. ¡Uy, cuidado! Mira, otra mirada. Parón, ven aquí. Se ha visto en mi cara la roca. Una mira por 8, sí. Vale, freno bueno, aquí. A ver si puedo pillarla y te la doy. Vamos sí, me cabe. Vale. Me sobró una mira punto rojo. Pues déjamela, porfa. Que acabo de pillar un SKS. Voy. Asunto aquí. Bien. Gracias. Ya. Por ahora te doy yo. Y tengo, creo que un cargador. A ver, ¿dónde estás? Me hacen falta cositas para el francotirador. Si encontráis cosas también, si os sobran. Viene un coche, viene un coche. Es una moto. El avión. El avión. Sí, pero no, pero hay un coche, nos pasó por norte. Lo que. ¿A alguien le sobra munición del 7? ¿Qué va? Sí, yo. Yo solo las dos armas del 7. Porque llevo ese casco y te puedo dar 20-30 balas. Lo he soltado, 58 balas. Ah, vale. Pues cógelas tú y yo tengo 90 en total. Vale. Que voy con el AK y con el CAR y no tenía nada. Ya. Vale, ya. Si veis otro arma, decírmelo, que llevo una mierda UCI y una escopeta de estas, SKS. ¿SKS? ¿SKS llevas? Sí. ¿Necesitas empuñadura? Necesito todo, porque. Toma. ¿Y tú qué tienes? Toma. Ahora te doy. Una empuñadura angulada, que creo que a Barón le gustaba más. Barón, toma. Ya tengo.
Os dejo aquí una puñal angulada y la de la M416 en el suelo. No, hay una hidrográfica aquí. Y yo la, sí, de la M16, pues acaso. Nada, ya. Bueno, nada, la holográfica no la necesito. Tengo dos de punto rojo. ¿Nos movemos o qué? Sí. A ver, mapa. Un poco de coche por lo menos, ¿no? Sí, coche y ahí azul. Perfecto. Me va. Allí va a haber gente, no sé si es mejor aquí. No sé. ¿Dónde? ¿Dónde has marcado? O aquí o aquí. O aquí. Hombre, la costa ahí, estaríamos perfectos porque por detrás no nos viene nadie. Yo mejor ahí, ya. Venga. Pasa no que sé, a lo mejor hay alguien. ¿Qué? Que a lo mejor hay alguien. Si acaso. Échale. Espera. Hostia, este no tienes, ¿verdad? Veníos aquí. Vente. Pues nada, vamos al otro. Vamos ¿no al hay? Otro. No hay gasolina. Ah, se lo has echado a aquel. Vale. No, yo no le eché a aquel. Es que aquel tenía gasolina, por eso lo cogí. No, digo Davis. David, yo había soltado un casco nivel 2 ahí, tío. No jodas. Claro. Claro, tío, hay que estar... You have to be to the parrot. Hay que estar al lorito. Es que si no lo dices que te falta, tampoco lo sabemos. Claro. Pues me falta chaleco todavía. Madre mía. ¿Y de nivel 1 tienes? Si había de nivel 1 por ahí... Nivel 2 y ya está. Y he dicho, en los almacenes había dos cascos de nivel 2. Sí, y lo dijo antes. Ya, en el almacén, pero estaba lejos. Ahí está, bien. Me faltan vendas también, estoy hecho una mierda. Vendas te doy yo ahora, que tengo 4. ¿4 solo? Yo te doy 10 ahora. Las vendas, escúchame. Cuando cojas vendas, Davis, cuando cojas vendas, al principio del juego coges hasta 15. Y luego, si vas viendo que hay muchos botiquines y te hace falta espacio, tiras vendas y coges los botiquines. Ya, si es el caso que no he encontrado nada. Solo encontré un botiquín y me lo he jodido con lo de la chorrada de la moto. Hay que estar más... Sí, con más suerte. Bueno, atentos. Estoy apuntando, Cerrado. Atrás cerrado. Voy a la de vigilancia. Esto es mira de 4. Aquí hay un casco nivel 2. Y aquí un chaleco nivel 2. Ah, sí, yo no tengo. Madre mía, pues para mí, no hay chaleco de ellos. ¿De nivel 1? No, claro, que no llevabas tampoco. No llevaba, no sé qué he hecho. Aquí dice Davis. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Una paella, si alguien quiere. Yo. Pues está arriba en el baño. Si no lo tienes, estoy mirando aquí. Y no hay nada más. No, aquí no hay nada. Hay un casco de nivel 1. Ese creo que es el que he soltado. ¿Tiros? ¿Desde el búnker? No, en el búnker no hay nadie. Subo arriba un momento. Joder, es que no tengo una puta mira, pero bueno. Tengo la de punto rojo. Yo tengo una de 4. Yo tengo una de sobra de 4. Ahí, piso para arriba. Pues esta casa está de puta madre. Joder, claro. Dios, ahí metido. Aquí arriba del todo. Vale, guay, gracias. Con esto voy bien, ya. Es decir, lo que necesitas. Callaos, que creo que he escuchado tiros con silenciador cerca. Coche. Coche. Viene hacia nosotros. Sí. Sí, lo veo. Tres muertes. ¡A la mierda! ¡Dios! ¡A la mierda! Y yo he matado uno antes de que petara, tío. Sí. ¿Nos disparan desde búnker? Del este, ¿no? ¡Hostia! Sí, espera. ¡Puta madre! Voy aquí. Desde sur también, ¿eh? Vale, lo veo. Está bajando la colina. Desde sur va desnudo también. Ah, no va desnudo. No, desde sur es donde nos están disparando, Davis. ¿Pero qué me estás contando? ¡Fucking hacker! ¡Suck my dick! Ya lo veo. ¡Puto cheto de mierda! No va a dar. ¿Puedes entrar, varón? No me puedo mover de aquí. ¡Toma! ¡Uno noqueado! Tío, puto cheto de mierda, colega. Está uno noqueado, ahí. ¡Hola! ¡Hola!
Ese es el cheto de mierda, el del car. Ese es un hijo de puta con chetos, tío. A ver si puedo llegar a vosotros de alguna manera. Bajo, que no me he dado cuenta. Voy. He noqueado a uno, se estará... No me he dado cuenta, llevo media hora así. Pero puedes entrar para atrás, ¿no, varón? Para la casa. No. Aquí no podéis, están disparando. No. Te van a matar. El... Hay otro coche... ¡Ah, hostia! ¡Vaya mierda! ¿Y eso? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué what? Pero, tío... ¡Ese lleva más mierda el hijo de puta! Pero tío, que ha matado a Davis y a Barón en ya, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es un hijo de puta con chetos, tío. Pero tío, que está disparando donde estoy yo. Venga ya, venga ya. Y hay gente detrás. Dios. Los veo. Pues yo no lo veo. Se han subido por la colina para arriba, es que desde aquí puedes disparar. Toma, no, es... que hijo de puta. Es que por este hay madre. Gente. Yo soy un puto hacker de mierda. Pero tío, veo uno. Ahora vengo. Puta de mierda. No los banearán, me cago en Dios. Puto sistema de antichetos de mierda. Toma, hombre, gilipollas. ¿Quién te está disparando? En este te lo he dicho. Vale. Es que estaba ahuyentando desde el otro lado. Voy para arriba. Mierda, aquí no hay ventana, joder. En este. Vale. Se lleva mierda el del árbol, chaval. Un tiro le he dado. Me curo, anda, porque me ha pegado un tiraco. Se estará curando, ¿eh? Le he pegado un tiro. ¿Dónde están? Siguen estando ahí en este, ¿vale? Donde el árbol. Si es que si flanqueas por la izquierda se estará curando, no creo que te vea ahora. ¿Está dando alguien? Sí, lo están matando. Me están disparando. Los de arriba, los de otra vez, los hijos de puta de antes. Cuidado, si es con los de antes, cuidado. Esos yo creo que están muertos ya. Y tienen que venir hacia nosotros, ¿vale? Tengo que bajar, tío, aquí es que me ven los otros, tío. Ay, tengo que salir. No, por aquí no puedo salir. Es que me ametrallan. Pero, madre mía, tú. Pero no se han muerto los hijos de puta esos. ¿Quiénes se van a morir, hombre? Pero si les estaban acribillando, tío. Corre, Cisco, que viene la zona. Sí, a verás. Va a tener que tanquear un poco. ¡Buah! Es que no me puedo parar ni a coger nada, chaval. El de atrás se tiene que venir, ¿vale? Me van a matar por detrás, pero bueno. Yo te cubro. No sabía, viene. Es que de un tiro. Ah, bueno, el car. Cuidado al otro, Harkon, derecha. Ya, lo veo. Pero no te centres en ese, tío. Aquí está la barrera. Te vas a morir ahí detrás, hijo de puta. Sí, ya verás. Sí, si se asoma. Si se asoma, estás muerto. Míralo. Si te vas a morir ahí, hijo de puta. Estoy cubriendo con la sartén. Pero bueno, pero tío, estás no dando la madera, si le estaba dando, tío. Le estás dando la madera que he visto los tiros. Madre mía, tío. ¿Y cómo aguanta la puta barrera ahí detrás tanto, tío? No me toques los cojones. Porque no está, está quitando 3 puntos por segundo como mucho. Estaría a tope de Red Bulls. Por eso Cisco estaba tanqueando. Claro. Que los tienes que haber tanqueado, joder. Ah, ¿qué coño le pasa a la mierda a esto? No sé, va mal. No, que la puta mierda del Nvidia me deja el ratón bloqueado siempre. Y ahora no me da el teclado. Si quieres reiniciar, te esperamos.
He vuelto. Vale. Venga, le doy. Me jode más a tío cuando me disparan y no veo al pavo y te estás queriendo ir a otro sitio, ¡pum! Y te matan. Así, eso sí que tenían mierda, tío. El de la colina y el ese de ahí del lateral, tío, sospechosísimo, Hijo de puta, de la colina iba cargado, tío. Pero, tío, que me ha dado un tiro imposible, que me ha dado un tiro imposible. Y a mí, ¿no viste que disparaban exactamente donde estaba yo? Que me moví de sitio y estaban disparando al sitio como si estuviese autoapuntando, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues ya has visto el vídeo que ha pasado, si es que tener el wallhack es facilísimo. Ya. Es facilísimo tener un wallhack. No, no, y eso y todos los tiros agrupados, tío, que me estás contando. No sé, a mí me tiene quemado el tema este de los putos chetos, tío. Pero es que están todos los putos juegos llenos de chetos, no me jodas. Ya. Y va peor porque no hacen nada. Tío, es horrible, es horrible. El que no lleva chetos lleva macros y te disparan en full auto de 300 metros. Sí. Ya está. A cascarla. Pero si además le he dado yo con el SKS en la cabeza y la bala se la ha tragado él. Mágicamente, tío. La ha cogido con los dedos y se la ha guardado en el bolsillo. Está la polla en el code de mierda, tío. Sí, bueno, eso aparte. Putos servidores que siempre tienen que estar en la puta isla esa de mierda, tío. Porque también hay muchos setos por eso, ¿eh? Porque te comes todos los chetos de la gente que está sobrada de pasta que da. Los rusos de mierda, los rusos de mierda son los que más chetos llevan. Sí. ¿Tú has visto a los rusos cómo juegan? Siempre te mata un puto ruso. ¿Has visto alguno en competición? Ni uno. Ni uno. Ni uno. Ni un ruso en competición. Y luego son los putos dioses, pero no hay ni uno en competición. Hijos de la gran puta. Ya. Coche Primos. Pasa muy mal el avión. Sí, es, pasa ya. Fatal. O nos tiramos a por salseo. Pero el coche tiene que ser por aquí. Aquí. Vale, pues venga, vamos a tirarnos a lo largo de la costa para ver si pillamos un coche para llegar a Primos. Vale, espera, a ver. Yo voy a tirarme. A ver. Bueno, qué cojones. Si es que vamos fatal, tío. Sí, que hay que tirarse por esa carretera, no hay otra. A lo mejor Barca y Primor, si no. No, por aquí bueno, siempre voy hay con el coche. Alt mirando para abajo. ¿Y? Bueno, con el alt, si no veo una mierda con la lluvia. No. La verdad es que con la lluvia no se ve nada. Yo no veo un pijo, la verdad. Buenas. Bueno, buenas. Joder, menos mal que te he mandado mensaje, Baro. Me he vuelto loco para poner la. Sí, no, es que no sabía cómo poner la puta RAM, tío. Pero si tengo cargar. El teléfono sin batería y el cable no me carga, tío. Habla tú, que me he quedado. No hay coche, ¿eh? Donde no siempre hay. ¿A pescadores? Venga. Pescadores. Yo he cogido un revólver por aquí. Lo único que tengo. Sí, esa y luego pescadores. Ya toma por saco. Vale, estamos en zona, ¿eh? Sí, por eso lo decía. Que si no. Sí, a ver si se nota. ¿Cuánto lo has puesto? 8, ¿eh? Ahora tengo 16. Antes tenía 8 y ahora tengo 16. Lo vas a notar. ¿El qué? ¿Sí?
Memoria claro, RAM. Claro que sí. Ah, que le pusiste memoria al portátil, claro. Bueno, es buena idea. Hay un tío en las casas que tengo enfrente, chicos. No jodas. ¿La blanca? No, 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 ya está, ya está. No, no, no era. Es que era una barandilla que de lejos parece un tío. Cuando he hecho madre mía. Sí, sí, pero de lejos parecía un tío moviéndose, looteando. Arcon siempre, que viene el lobo, no, que es un arbusto, no, que es una barandilla, no. Ya, pero sí, es para que estéis atentos. Claro. Sí, pero nos dé un infarto. Luego cuando nos tenemos que curar ya si eso ya disparar. Es que tardáis mucho en curaros, tío. Que no tengo la culpa de que seáis unos lentos. Luego me toca a mí hacerme la partida. ¿Cómo que no? Si nos pegas de hostia, si nos quita la vida. A ver, tío, si aparece en mi camino, que no sé. A ver. ¿Qué? Sí, como la bala de paja de Arcadia. A ver, eso ahora dañó. ¡Boom! Ah, pues sí. Medio muertos todos. Sí, porque además estrelló bien, ¿eh? Claro, si le dio aposta. No, no, es que ni frenó un poco. Dijo, a frenar un poco a ver si. No, plas. Eso es de la gráfica, eso no es de la RAM. Sí, ¿no? ¿Tienes disco SSD en el equipo? No. No, no. Pues eso te lo arreglaría mucho. Yo tengo un SSD en el portátil. Y lo arregla bastante, ¿eh? Te cargan las cosas, chaval. Ya. Pero es que los he visto y estaban parados. Barón, ¿tú compraste ya el M2 o no? No. Yo sí. Cisco. ¿Ya lo compraste? Sí. A ver, no vas a notar mucha diferencia, no sé que tengas un mega equipazo como el de... No, sí, yo... que se, sí. A ver, sí. Sí que se nota si es por el PCI Express, que es el que lleva él. Que son los caros. Ya, pero... Los que no se notan son los otros, los normales. Pero sabes que el PCI Express te come ancho de banda de la gráfica, ¿verdad? Que va. No te come nada, porque no es un SLI de una gráfica. No, pero yo tengo el M2 tal cual, yo no lo tengo por la ranura de gráfica, Yo tengo que ser... de los rápidos. ¿Qué ranura M2? M2, claro. Ah, bueno, sí, es verdad, calla, sí, la sí, M2 sí. Es igual. ¿Está RAM? Si me refería a PCI Express es el de M2. Vale. Así que jugar y hablar a la vez, pues... Ya. Que lo vimos, que teníamos 3 o 4 ranuras en las placas. Sí. Me acuerdo que lo estuvimos comprobando. Sí, yo creo que tengo una. ¿O falta chaleco o algo? Porque yo me estoy encontrando por aquí. A mí, chaleco, me falta a mí, ahora voy. Pues yo casco. En esta casa hay dos, una abajo y otra arriba. Vale, voy. Sí, porque no tengo. Y un arma. Oye, la RAM es genérica, ¿no? Da igual para portátil que para... No. Es de DRP. No, pero que no es eso. Es que la RAM de los portátiles es tipo... Tiene un slot distinto, ¿eh? Sí. Y aparte, si ya tenías RAM, tienes que comprarla de la misma velocidad. Claro. Sí, claro. Eso te la escapará. Sí, eso ya está hecho. Pero la RAM de un portátil no es igual que la de un ordenador normal. Ya, era para saber, ya era para saber si con esta RAM podía meterse la otra. No. Te puede valer el disco duro. Joder, pues son caras, ¿eh? Sí, las de portátil. Y más la de portátil, sí. 70. La puta. Escucha, mira, escúchame. Coge el modelo de tu PC, mira a ver qué RAM usa y cógela exactamente el mismo modelo y la misma marca. He cogido esa. Exactamente, he cogido una Kingston de 8 GB. ¿Habéis visto la blanca del principio, no? Se llama sí. 1800. SD, no sé qué, Short Dimension, sí. No sé qué. Sodim. Pin Sodim. Sí, eso. ¿A rojo qué os parece? A rojo, bien. Yo todo lo que sea rojo, bien. Sí, ya lo sé. Yo que voy con VSS y una K. Si quieres te cojo el VSS, te doy una UMP. ¿Me das qué? Casco nivel 2 aquí de sobra. ¿Casco nivel? Nada, da igual. ¿Quieres munición de la K? Arriba de todo. ¿Qué? ¿Quieres munición de la K?
Pues vale, si te sobra. Y llevo una M16 y luego a lo mejor me hace falta, pero bueno, yo te la doy a ti. Arriba, uy. Arriba de todo. Espera, a ver. Vale, no me cabe. No me cabe toda. No llevo ni mochila. He pillado un poco. Bueno. Ahí. Vamos, Davis, que te quedas atrás. Si encontráis mochila, me avisáis. Yo encontré la casa que tengo puesta azul. No. El punto azul. Bueno, ya. Bueno, a la siguiente. Adelante, ahora. Pero que si no tienes mochila. No. ¿Qué dices? Si tengo ya nivel 2. Pues yo sí, yo creo que ya estoy confundiendo partida. Bueno, eso pienso, me pasa infinito, tío. Y pienso que llevo y a lo mejor ni la pillo. Yo me creo que llevo lo de la partida anterior, muchas veces. Pues a lo mejor me está pasando eso. Es que hay veces que veo chaleco, mochila, no llevo y no lo cojo. Tengo cargador rápido para el SR, Y yo extendido rápido. Vale. Vale, yo llevo todo nivel 2 excepto el chaleco. Y yo. Uf, bombardeo. ¿Está abierto o qué? Creo que no. Creo, ¿eh? No. Está cerrado. Estos putos árboles son una mierda, ¿eh? El pinar este. Oh. Munición. ¿Cuánto chaleco del 3? ¿Cisco? Vale, ¿qué? O sea, que tira, tiras ¿cuánto del dijiste 2? El M2? Tiro uno del 1. No sé qué has dicho. ¿Que de cuánto giga dijiste que era el M2? 500. Oh, 500, joder. Sí, me salió caro. Te compró el bueno. ¿Y tienes el M2 y el SSD? Sí. Yo tengo dos SSDs. Pero uno. Ya os digo que no se nota gran diferencia, ¿eh? La carga de Windows, sí, ¿no? He dejado un punto rojo ahí en el suelo, si os hace falta. Pero ya os digo que no es una cosa que digas, ¡wow, Dios! ¡Qué rápido que...! Otro casco pero nivel 2 comparado aquí. Con el SSD, ¿no? Claro. Pero del sólido al SSD, o sea... Eso sí. Sí, se notará. No, y sobre todo se nota cuando copias archivos, o guardas y borras y cuando cosas escribe, así. ¿No? Así, eso, vamos, no sale ni la barra. Hay una mira punto rojo aquí en el suelo si os hace falta, no sé si os... Ya no pero sé bueno, si los discos M2 son el futuro, Sí. Llevo ya 35 FPS. Ahí sale con mochila en la casa que estaba yo en el almacén. Solo me ha subido 5 FPS. Bueno, sí. Me baja, pero sí, está más alto de antes. No, la RAM no te va a subir FPS, te va a ir más fluido. Más pues fluido y no te va a pegar tanto bajón, te va a ser más estable. Yo estoy, Vamos. ¿Qué balas lleva las Carelli? 5. Joder, pero si no encuentro por ningún sitio. Pero Davis, tío, ¿por qué tienes unas Carelli y no tienes las balas? No sé, me la he encontrado. Y estaba sin balas. Ahora te doy unas pocas, toma. Pero me quedo con 60. En total. Es que yo tengo un total 90. 30 balas. Úsalas bien porque no tengo otra cosa, Vale, gracias. ¿Llevas equipo para las careles? Sí, el cargador y el obturador este. ¿Y el asa? El asa, no. Pues tienes que pillarte un asa. Tíralo. Flop. Me sobra una mira punto rojo. Nada, ya. Aquí hay una culata. Culata de M416. Bueno. No lo pienso ni cuidar. Cuidado que ahí tiene que haber gente ya, Puertas cerradas, todas. A lo mejor podríamos campear nosotros a la gente aquí en el centro. Estamos casi. Sí.
Pero yo me canso de lootear, tío. Prefiero matarlos y lootear a la gente. Ya, pero hay que encontrar a la gente también. Esperamos. Mira, punto rojo quería yo, Davis. Bueno, ya tengo. Acabo de encontrar. Joder, antes mira que lo dije. Deja una mira de punto rojo ahí en el suelo. Esta casa muy vacía la veo, ¿eh? Mira, Davis. Ah, no, nada. La necesito yo. ¿A quién le faltaba chaleco? No, ya tengo. Lo que me falta es chaleco del 2. Voy a este grupito de casas que está aquí apartado, A mí, ¿sabes lo que noto? Que cuando giro la cámara, antes había veces que se me, ¿sabes? Como que me pegaba tirones y ahora es como más... Más fluido. No, no sé. Más estable. Que no hay una puta mierda, macho. Una sartén aquí, que a mí me sobra, en la casita pequeña esta, en la caja herramientas, en la de las herramientas. Pues me lo voy a pillar. Sí, ahí, en la pequeñita. Voy. Cierra las puertas al salir. Bueno, si queréis nos movemos y no te vamos más, porque si no... Qué asco de VSS. Encima pongo la mira y veo algo por delante, me tapa. Tu personaje apunta con la mejilla. ¿Sí? Sí. Por eso veo algo tapándome la cara. Dale a la cuba, está apuntando con la mejilla en vez de con el ojo. ¿Tú ves al mío bien? Mira. Es verdad, tienes eso desplazado. Sí. Sí, mira, es que apunta, me tapa. Apunta tú, Harkon, apunta tú a ver. A ver. Aquí, aquí. Normal. ¿Qué harías? ¿Quedarías con un AK que no tiene nada? ¿No tiene ni balas? Si es que lo tiene la mejilla. No empieces a hacer el primo, quédate con un arma que tenga balas. Joder, que no sé cómo te las arreglas, tío. Estás sin balas siempre. Estoy canino. Es que aquí hay una mira holográfica. No, no, de eso vamos bien. Las miras que importa son las de aumentos. Por 4, por 8. Si no tenemos miras de punto rojo, ya lo decimos. Yo creo que deberíamos ir a cazar a alguien. O ir a por un airdrop o ir a cazar a alguien. Ya está mirando, si es que lo está mirando el avión. Sí. Sí, pero aún no veo el avión. Yo. Míralo. Buah, se ha tomado por culo, tío. Sí. Y sí. A lo mejor lo ha echado ya, ¿eh? Estamos en el punto medio. Nada. Es que nos queda Pochinki o Gazka, tíos. Y aquí no va a venir nadie hasta que no se cierre del todo, ¿eh? Vamos, si queréis, a mí me da igual. Yo me movería. ¿Aquí? Pregunto. Vale. ¿Cómo vas de balas, Davis? ¿Qué armas llevas y cómo vas de balas? Llevo Scarelle 30 y Uzi 75. Vale. Y me sobra la punto rojo. Guárdatela por si te sale algún arma. Sí, la de punto rojo hay que llevar siempre una. ¿Y la Scarelle qué mira llevas? En la Scarelle llevo la por 2. Vale. Que tiene el puntito verde. Me está rayando lo de la mejilla del arma esta. Tírala y vuelve a coger la Cisco. Nah. No creo que se arregle, pues. Sí, puede ser, ¿eh? Acabo de encontrar sí, una por con el AK apunto bien. Es la VSS. Está la bugueada. Sí, está la bugueada. Y como nadie la coge, pues nadie la reporta. Exacto. No creo, yo la he cogido varias veces y a mí no me ha dado ningún problema, ¿eh? Y eso de que nadie la coge... Nah, solo da un problema, que no le da a la gente. Hay que saber usarla. Claro.
claro. No, es muy mala, es muy mala. Uy, la cogimos ya. Movernos y... bueno, no, ni tan mal. Casi ya hemos hecho bien moviéndonos. Porque si no teníamos que ir a Pochiqui directos. ¿Están looteadas las casas, varón? No, pero... ¡Eh, hay un tío! En la casa amarilla. Vale, la casita amarilla, ¿no? Vale, le entro por este lado. Ah, sí, hay un buggy ahí aparcado. Ese no se ha dado ni cuenta, ¿eh? Vale, lo veo. Esperaos, tío, a que salgan. Sí. Sí, ya lo veo, está dentro de la casa. Sí. Sí. Va a salir por vuestro lado, me parece, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Está ahí agachado, pero no le voy a disparar. Que lootee con tranquilidad. Está looteando. Ya. Pero es que no se mueven, tío. Ha pasado por detrás, se ha movido, ¿eh? Pero esperaos a que salgan, que no tengan cobertura, ¿eh? Creo que nos han visto, ¿eh? Tumbado. Venga ya, están los dos ahí. Dale una. ¡Ah! ¿Te ha matado, Cisco? Sí. Joder, tío. ¿Pero por qué? ¿En serio? ¿Has entrado? No he entrado, estaba fuera. ¿Dónde? Hay otro en la puerta amarilla. Creo que se ha dado la vuelta. Tiene puerta amarilla. O sea, ¿dónde estaba yo? Davis, ¿no? No te me pongas por en medio. Hombre, ya. Una mira por 8 aquí, ¿eh? Voy a coger, tío. Tiene miras por 4, cosas. Vale. Qué putada, me cago en la puta. Ya. Tiene una acá, voy a tirar la mierda esta. Voy a coger la caja. Y nada, esto nada, mierda tiene. Pero si será yo. No. El que te acaba de levantar que tenía la UCI era yo. Está avanzando, os va a pillar, ¿eh? Joder, no puedo. Ya empezamos con que no puedo soltar cosas porque tengo el inventario lleno, tío. ¿Cómo me toca los cojones, eh? Ya. Vale, vais a entrar casi por zona estrecha. Pasa que está Pochinki delante. Curarse, varón. Yo por lo menos. Estoy al mínimo. Llego, pero... Uf. Hay unas rocas ahí. Voy a las rocas.
Tengo una mira por 8, ¿tú llevas algo? Por 4. Van a venir para aquí, ¿eh? No suena como de las casas, varón. Hay una casa ahí abajo. Sí. Sí, pero está fuera de zona. En la colina, de tirando a pescadores, creo. En 30. Por ahí, un poco más para arriba y a la izquierda. Sí, mira, lo miras bajando, en 15-30, en la roca. Luis se ha escondido, hijo de puta. Vale, uno por abajo. Se ha llevado dos. Ya no. Tres. Uno abajo, varón. Detrás nuestro. Detrás nuestro, dice. No lo sé, tío. De eso de abajo, detrás nuestro. No, si no, mira, ¿dónde estén? Si no, mira a ver dónde me estoy apuntando, tío. Ese tenía compañeros, que no ha muerto directo. Yo creo haber visto a alguien en 75, No me sirve, creo. Yo iría a la iglesia esa. Me cubriría mientras los otros suben. En la iglesia va mucha gente. Hay que mirar ahora para atrás a ver quién viene por la zona. Atrás nadie. Vale. Pero si hay alguien en la iglesia os estarían dando. Vale, señor, listo, he tirado la mira por dos. Zona estrecha, varón. Pa' acá. Vale, se cierra fuera de pochín. Y cuidado que ahora sí que habrá gente por aquí, ¿Te quieres ir a la iglesia o qué? La iglesia está fuera de zona. Tienen que venir los que la habéis disparado. Sí, los compañeros del que hemos disparado. Tenéis un minuto y medio. Y tenemos un airdrop en 75 a unos 200 metros. 250. Aquí cuidado al pasar la loma. Para abajo. Que mirar que a lo mejor hay algo aquí en el prado, Puta sartén, ya le he dado dos veces. Ya lo veo. Que están donde el árbol, ¿no? Solo ha visto uno. Yo juraría haber visto otro corriendo delante. Seguramente. Tiros en la parte de arriba en 120 más o menos. Y por abajo. Sí. ¿Me disparan? Vale, sí. ¿Desde dónde? Desde abajo. Ah, vale, que estás ahí arriba, joder. Noreste, por ahí. 5 segundos para la barrera. Estamos en zona casi. Hostia, te disparan, barro. Ya. ¿Desde arriba o desde abajo? Desde arriba. ¿Dónde? Yo creo que desde arriba. Desde arriba con silenciador. No, desde atrás, chavalas, me ha sonado. Desde arriba. Arriba. Pues si ves desde donde me suena a mí. Madre mía. Hay más de 4. Cúbrete. Uno noqueado. Muerto uno. Está el hijo de puta. Hay uno detrás de un árbol en 150 de balón. 150. Me están disparando abajo.
Cuidado el de 150. No lo veo. Está muerto. No lo veo. Nada, imposible. Voy. No, te va a matar, te va a matar el del árbol. ¡Mata el del árbol! Ya, tío, pero no lo veo, cojones. Pero... 150. Allí delante, delante. Pero el árbol gris. Allí. Vale, lo veo. Me mata el de abajo, tío. Dios, pues vente aquí. Qué puto asco, tío. Es que me están disparando desde dos sitios, joder. Es que no ves nada nunca, Jarko. Oh. Es que ahí es jodido porque te rodean. Y sin cobertura no puedes hacer nada. No veo nada y los cuatro que he matado, ¿de dónde cojones son? Claro. Las rocas, no me acuerdo de deciros, las rocas son muy malas para cubrirse, porque mira a todo el mundo a las putas rocas. Ya, casi mejor un poco de hierba alta y que no te vean. Por eso me metí en el arbusto. Y el arbusto hay un bug que algunos no los ven. Y otros que no pasa la bala. No jodas. No si, nos ponemos bala, así, no si nos ponemos así, me quedo en el avión y no me matan. Eso, si te quedas fuera de la barrera no te mata nadie. O sea, me están disparando de abajo y el único sitio que tengo es la roca, pues... Sí, eso no me meto. Argon, faltas tú. Sí. ¿Y cómo lo sabéis quién falta si no pone nada? No somos adivinos. Si lo haces un refresh sale. Lo pone abajo, pone el team o team ready. Hijo de puta. Salimos entonces, ¿no? ¿Qué pasa? Que no estás en la partida. ¿Estás en la partida? A mí se me ha quedado esto como cargando. Pues salir al vestíbulo. Se me ha quedado el... Ahora lo veo... Bah, le he dado ya a salir. No, no, ahora me ha cargado. Pero... Y aparezco en el avión, ala, de puta madre. Sí, mira, Davis. Nada, nos salimos al vestíbulo. Salte, Davis. Davis. ¿Davis? Davis... Ahora, que estaba muteado, me han llamado. Tanto servidor y el juego va como una puta mierda. Le doy otra vez. Vale, ya estoy en la partida, ¿eh? Voy un momento al baño. Vale, ahora vengo. Otra vez lloviendo, no. ¿Estáis? Sí. Harkon, Davis... El coche es Jasnar. O sea, pero si estos no están... Lo que queráis. ¿Estáis? Harkon, sí, Davis. Estamos, yo estoy. Davis. Falta Davis. 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 Fuera, fuera. Fuera del avión. ¿Dónde caemos? El punto que hemos marcado. Joder.
Te va a quedar un poco lejos, te digo yo cuando tienes que abrir el para acá. Paro, ya lo he abierto. En 3, 2, 1, ya, Davis. Y luego haz lo que te he dicho. Entre 30 y 40 kilómetros por hora. Oye, me cargan las casas a la primera, ¿Ves? Es por eso. Yo creo que también influye la RAM en eso. Sí, sí, influye, sí. Sí, porque la gráfica se comunica con la RAM. Entonces, si no tienes las texturas en RAM y las tiene que cargar del disco, no te las va a dar a la gráfica. Vale, cuidado cuando paséis por encima del colegio, porque va a caer gente en tejado. Pues a Rozo no va nadie. Y vamos a hacer coche y Yasna, ¿no? Sí. Vale. Y la zona está perfecta. Vale, a ver si hay coche aquí, porque es que yo no llego más lejos. ¿Habéis ido los dos al mismo garaje? Creo que hay un coche allí. Yo no llego más lejos. Yo no llego. Hay coche. Ahí abajo. Espera, que me voy a matar aquí en un árbol. Y no se corta. Nada, tarda un rato. Venga, que os espero la salida de esto. Cisco está aquí. Vale. ¿Me falta? Falta Varón. Ahora atropello a Varón. Varón se caga en todos sus muertos. No sé, si Arcadia. Me muteo un momento. Vale. Después añade: es que no es nunca. No, si me atropella a mí ya, es que está este gato, no me jodas. ¿No te acuerdas cuando atropellamos aquí al grupo aquel? Qué risa. Te tienes cojonado. Esas muertes son las mejores. Sí. A ver. Vale. A ver si no pillo un bache de estos tontos y me va el coche a tomar por culo. ¿Dónde queréis que vaya? Te he marcado el punto. Pero, vale. Uy, ¿qué pasa? Joder. Vale, verde. Entonces entro por aquí arriba, casi, ¿no? Sí. Vale. Entro por la carretera. No, entro por ahí. ¿Puedo ahí, por sí, ahí, hay sitio. Sí. Vale. ¿Cómo se va el coche? Esto parece el Colin McRae, chaval. ¿Has visto? Ah, estas, ¿no? Aquí. Vale, lo dejo aquí. ¿Sigue el coche marcado en esas? Pues ya sé por qué te has parado aquí. Estas son cojonudas. Porque son como las de Georgo. Sí, la verdad. Es que las cosas como son. Y tanto, ya he pillado el M16. Pues en esta no te creas que había mucho, ¿eh? ¡Uy, qué lagazo! ¿Dónde saca eso? Es que no vale, a vosotros os da cosas guays, a mí me ha dado una puta mierda. No, yo estoy en las casas de atrás, ¿eh? Casco de nivel 2 de sobra aquí, ¿eh? No estoy yo. Si no me dan mochila, pues no recogeré las armas. Tío, pues yo estoy pillando todas las casas vacías, macho. Qué asco. Otra ballesta. Joder, ahí M16 por todas partes. O sea, tiene que ir donde estás tú, Davis, porque vamos. ¿Dónde estás? A ver. En los garajes esos pequeñitos. Vale.
Pasa que le pilla las balas. Ahora te doy si no. Nada, la pillo de secundaria y ya. No sé, macho. Sale con nivel 2 aquí de sobra. Venga. Es verdad, tenemos que hacer carrera de luteo, ¿no? M416, ¿qué era mejor? ¿El M16 o el M416? El M16 sí. No necesitas equiparlo tanto para que vaya bien. Pero si tienes todos los accesorios al M4. Al menos para mi gusto. El M16 va muy rápido la bala y vale de rifle francotirador improvisado. Si tienes una mira por 8 y cosas así. Me lo voy a pillar a ver qué pasa. Pues tío, ni una puta mochila, en serio, qué asco, tío. En cuanto vea una te aviso. Hay una mochila aquí, varón, justo donde estoy yo, en esta casa, pequeñita. Igual. De nivel 1. Yo me he cambiado de casa, está justo en la anterior. Otra mochila aquí, donde estoy yo. La zona, vale. Joder, macho, tío, qué asco, tío, es que... Otra mochila aquí. Ya, que yo llevo escopeta y pistola. No veo son miras. Tengo yo un montón de ellas. Eso sí. Dos de por dos, tres puntos rojos. Que encontrar escopeta y pistola. Qué asco, tío. ¿No has encontrado el M16? No, ahora voy para donde estás. Tú estás luteando para este lado, pero es que solo iba solo. Básicamente. Aquí en la iglesia hay una acá. ¿En dónde? En la iglesia, abajo. Suerte no, no hay si, suerte. Si tengo la pistola completamente equipada, ¿eh? Con silenciador y todo. Una pistola que vamos. Pistola. Puzzles, anda, y ahora voy a pagar. Si no, tal vez. Yo me estoy encontrando de todas las armas, Harco. Ha sido por el sitio guay, a lo mejor. Por ese sitio no vuelvo a ir yo más. Sí, la tengo negra, macho. ¿Perdón? Hoy la tengo negra.
suena muy mal. La negra es tener mala folla, ¿eh? De toda la vida. La negra es ser el del WhatsApp. Tener la negra. Hombre, una UMP, menos mal. Hostia, pero yo es que me he encontrado como cuatro rifles M16. No hace falta que me lo restieras. No, pero digo, ¿para qué pases por encima de donde he pasado yo? Es que no quiero. No, es el barón. Si botiquines y mierdas así no ibas a encontrar, para menos. Ah, pues yo sí tengo. Sí, guadañas y mochilas, vamos, pues no parar, oye. Será una señal. Tengo 8 kits. Tenía que haber martillos. ¿Qué tal? Hola. Que tengo tantas vendas, tío. Ahora repartiré kits, que tengo 8. Vale, dos. Sobran balas del 5, tío, lo nunca he visto. Guapo, guardadme unas cuantas que yo casi no tengo. Yo he encontrado hasta mochila nivel 3, tengo. He tirado, hay 3 mochilas nivel 2 en la habitación que he tirado la mochila nivel 3. O sea, que he tirado la nivel 3. Estás encontrando equipamiento deportivo, ¿vale? Munición del 5, tiene que haber un... Ha pasado el hidro, pero no he visto dónde lo ha tirado, ¿eh? A lo mejor nos lo tira pasado. Nos tenemos que mover. Ey, otro kit, a mí no me cabe, ¿eh? Bueno, sí, eso lo pillo. Eso sí que ha sonado mal. ¿El otro kit? Lo pillo. Ha tirado el airdrop en la montaña. ¿En esta de aquí? Sí. Casco nivel 2, ¿necesitáis? No. Ya voy todo 2 nivel, y 2 sí. Y 3. La gasofa la voy a tirar, ¿eh? Tira. Alguien ha muerto. Nicho. Creo que tiene Ibiza, tío. No puede seguir ese ritmo de vida. ¿La montaña? ¿Dónde? En norte. No lo veo. Está por detrás de la montaña. Pues no lo sé, porque ya la niebla desde aquí me lo tapa. Joder, pues ya casi hemos hecho todo el pueblo. Pueblo, dice, lo llama pueblo ya. Pueblo, no sé. Estamos tan rápido que... Esto es un pueblo, toro... El pueblo de Yasna. Toro como parla. un coche por aquí. Seguro que van a por el hidro. ¿Qué ha pasado? Ya ves, tío, me cargan las texturas todo el rato a la primera, ¿eh? Hombre, un M16, menos mal. ¿Quién la dispara el coche? Yo no. Ni yo. Ah, ¿no? Pues... ¿No? Nadie. Por aquí hay gente. Buah, pues yo estoy todo lejos. Hostia, pero estáis a tomar por culo. ¡Hola! ¡Se mata! Oye, ¡se mata! Ahora mismo el juego me está yendo a 20 frames por segundo, ¿por qué? Un segundo, que tengo gente aquí campando en la moto. Estás en medio de la montaña, tú. Ya. ¿Qué coño? Tengo aquí gente en la montaña. Esos han cogido el airdrop. Pero replégate para atrás. Tiene un car, Davis, tío. Yo lo quiero. Ahora me vuelve a ir el juego normal, pero ¿qué coño? ¿Te están disparando a ti? Yo estoy viendo tiros. No, a mí no. Ya es entre ellos. Yo estoy aquí mirando ahí con las palomitas. ¿Pero que están muy arriba? No, que va a 50 metros mío. Encima de mí. Vale.
En otra... En el otro... En la otra colina de arriba. Davis, ¿a ti te sobraba munición del 5? Sí. Pues si me puedes echar algo... ¿Tú necesitas el 7? Sí, para la esta. Vale, pues te doy. Hostia, tú, no se puede pasar por aquí ahora. Estoy yendo hacia Barón, yo. Sí, yo voy detrás tuya. Ya te veo. Pero creo que tengo gente delante en W, ¿eh? O algo así. Justo al borde de la zona. Me la saco yo. ¿Os sobra alguna mira? Sí, una por dos que puedo dar. Joder. Y una red dot. Mierda, puto lag del inventario. No saquéis el inventario ahora con el tabulador, que se laguea. Ya, por a mí no se me queda el ratón enganchado. A mí el ratón se me queda bloqueado. Yo lo que me quité del tabulador es lo de Steam. Sí. Porque muchas veces se me abría. Sí, es la mitad. A mí ya me ha pasado cuando me estaban disparando alguna vez. A ver, que te tiro la mira por dos. Aquí, Davis. Ahí la tienes del suelo. Gracias. Davis, Cisco, vienes tú y te doy balas. Sí, sí, te doy yo también. Espera, espera, ves la zona. Vamos a zona. Run. Ay, nos va a dar. Nah, pero esta no hace mucho todavía. No te preocupes, soy el doctor. Sí, tengo un montón de botiquines, Pues 8 botiquines, Red Bull son lo que no tengo casi. Tengo yo de todo, ¿no? Hijo, teníamos que haber corrido en vez de cambiar la mira ahí. Si no hacen pijo de aquí, coño, me estás contando. A ver, espérate. Ahí, Davis. Bueno, no hay mucho que ver. A ver, te tiro. Yo necesito balas del 5, no sé cómo vais. Gracias. Pues acabo de tirar aquí. Para mí. No, del 5, no, del 7. Ya, pero las he pillado yo, las he pillado yo, las del 5. Vale. Que no tenía casi. Vale. No, es que yo tengo 60 en total. Puedo seguir repartiendo, ¿eh? Tengo 100. 110 me quedan. Vale, pues tírame 30. Aquí arriba. Aquí en este bordecito. Toma, te tiro. No, sí, ya con 30 ya me arreglo. Te tiro 10. Vale, sobrado. Vamos. Te tiro 40. Pues ahora tengo yo 110. Vale, hay drop a lo lejos delante. ¿Necesitáis bocacha o mierdas? Porque voy a soltar mierdas ahora. Yo tiro una a punto rojo, si... Tengo. Si no la queréis. Vale, pues las tiro una a punto rojo. No la quiero. Barón, ¿quieres kits? ¿Quién tenía el car? Tengo un compensador. Yo tengo un SKS. Vale, pues tengo el cargador extendido. Lo tengo todo a full. Me faltaría una buena mira. Pero bueno. Solo tengo por dos. Sí, yo igual. ¿Cargador extendido SR, queréis alguno? Ya lo hemos dicho, lo tengo yo y lo tiene Cisco a tope. No les hace falta. Las casas de W... Joder, qué hostia me da. Que no les veo las puertas, tío. Están estrechas, vamos, ¿no? Están cerradas. Pero el problema es que tenemos el lago, tío, y tenemos el puente, y debajo de ese puto puente se pone un huevo de gente. Así que con cuidadito por ahí. Y en las rocas tener cuidado que se pone gente, ¿eh? Estoy mirando las casas de noroeste. No veo movimiento. Las puertas están cerradas, Uf, esta bajada por aquí no mola nada. Como haya uno enfrente de una mira por 8, nos niquela. Esa casa tampoco está en zona. No. Pero hay que tener cuidado que igual hay alguien, Para el hardcore en todos los sitios igual hay alguien. No, pero yo digo los sitios donde puede haber gente.
Todos. Todos. No hay nada, está looteada, creo. No, hay una UMP si alguien quiere. Nada, ya va. Por la puerta para que se entretengan los que vengan detrás. El landing. ¿Qué vamos, al punto amarillo? Esa es la Balloon House 4. A 5. Mira holográfica. Nada. Las miras de sin aumentos ya no nos digas nada a estas alturas, Davis. Todos tenemos mira por 2 como mínimo. No, yo llevo punto rojo. Mínimo, mínimo, punto rojo, sí. Pero que avise de si es aumento solo. A eso lo estoy diciendo. Otro kit. Yo tengo que dar kits, ¿eh? Porque si no, no me cabe. ¿Quién necesita kits? Yo tengo 4. Yo no, tengo uno gordo, 2 normales, un painkiller y 3 energy drinks, o sea que... Yo tengo 5 normales. Pues yo voy a tirar 3. Vale, cojo yo uno. Si no, no me cabe nada. Vale, cojo yo uno. Ve, hay que irse de aquí. Queda un kit aquí tirado en el suelo, ¿eh? Jodas. Es que ya no me cabe más. A mí. Tiro 10 vendas. Tiro 10 vendas, porque me quedo con 5 vendas y fuera ya está. ¿Nos piramos o qué? Sí, sí. Sí. Y esto lo tiro. La táctica del M4 la tiro. Voy a tirar cosas. Bueno, no hay cobertura aquí, de nada. No. La colina. Barón, no te quiero decir nada, pero en tu casa va a haber ocupas. En Barón House 4. No, cuidado con la gasolinera, punto de encuentro, ya sabes, de gentuza. Voy muy atrás, tío. A ver. Puerta abierta, ¿no? Esa está rota, no hay puerta. No hay nada. No hay nadie. Cargador rápido extendido para UMP. Vale, tiros en el noroeste. Sí. Creo que estoy viendo un tío tirado en el suelo en oeste. A unos 200 metros, pero es que no lo veo bien porque tengo una mira por 2 de mierda. No, pero no se mueve, igual es un muerto. Vale, ya viene la zona. Controlando para atrás, chicos. Hay una moto, hay una moto tirada. Hay un tío en la casa de 240 de arriba. Le veo la cabeza. Toma, tiraco. Está el grupo entero ahí arriba, ¿eh? En la casa de 240 SW. Te pega un tiro en la cabeza uno. Ellos están en zona, ¿vale? Se están pegando con otro grupo. Tenemos la zona estrecha aquí al lado. Sí. Y ellos tienen que bajar desde ahí arriba hasta aquí. Y gente... Pero no los veo. Hay que esperar a que vengan estos para acá, ¿eh? No moverse, moverse a última hora. Vale, van corriendo por la colina. Hacia. Lo veo. Uno no, queda uno. No sé ni cómo le he dado. Hay un coche que va para zona. En la casa amarilla, Harkon. Sí, le pego otro tirito. No lo veo, el de la casa amaría. Vale, me ha dado un kill. Hay toma, otro muerto. Tío, otro LOL, qué tiraco le he metido volando. Buena, lo he visto el tiraco y todo, chaval, en el aire le diste. Ya ha caído directo ese, ¿eh? Sí, ese directo. Ya me voy para zona ya. Vale. Bueno, quedó un minuto.
Ya, sí, pero si llego yo. Sí. Vale. Además hay gente ahí a la izquierda. Pero mira cómo. Es que no se va a cerrar por aquí directamente. Ya. Tenemos más gente ahí arriba, ¿eh? Da igual, déjalos. Vale. Qué tiraco que se ha comido ese. Le he puesto la cara del revés. ¿No deberíamos ir más pegados a la colina por aquí que nos cubre? Que yo aquí estoy en una hondonada muy bonita. ¿Pero ves a los que te vienen por encima? Si vienen, no. Sí. Me estoy quedando mirando para allá. Pues yo miro para atrás. Estoy yo mirando para la gasolinera, por si acaso viene alguien por allí. Vale, yo miro para el otro lado. Estoy mirando al sur, ¿vale? Yo al norte. Bueno. Noreste. Avanza la zona. Vale, veo gente en 345. Son dos. Detrás de una roca. Nos han visto, ¿eh? Son tres. Están todos detrás de una roca. Yo no hago nada. ¡Uy, va! ¡Su puta madre! De arriba. De arriba. De arriba. No, está mal colocado, Davis. Sí, no te puedo revivir. Mira a ver si puedes llegar aquí. Van a venir hacia nosotros, ¿eh? Ya, por eso estoy yendo yo. Pero aquí sí me podía revivir, ¿no? En el... No, está... Voy yo. Te van a ver, te van a dar. Intenta... Dar la ropa. Tú aguantas todo. Uno bien, fuera, ¿no? De combate. Tenemos gente también en... Los de antes, en norte, ¿eh? Sí, los que os he dicho yo. Muertos los de arriba. Bien, estoy reviviendo yo allá, Davis. Gracias. Pues... Estamos justo en el centro de la zona aquí, es un poco malo, un poco solo. Yo creo que voy a lootearles, Necesito una puta mira. Vale, intento cubrirte un poco. ¿Dónde están? Espera, no, primero me voy a curar. Vale. Cúrate. Davis, tú y yo aquí. Cada uno por un lado a mirar, Tú por la derecha y yo por la izquierda. Veo uno, en 300. Le he dado un par de tiros, está en la roca de 300. Sí, le he visto. 300 NW, a 200 metros nuestro. De vuestra posición 15 o así, ¿vale? Está detrás de una loma, no lo vais a ver. Pero está ahí escondido. Vale, están los colegas al lado. Tenía un MK14, me cago en Dios. Davis, ponte por la derecha, que no te pongas en el tope de arriba del todo, de tal que ya, te ya. Vale, creen que estamos aquí, o sea que van a intentar venirnos a... Sisko, vamos tú y yo por la izquierda. Sí. Claro, ir por la izquierda. Tienen que venir para acá, que esa roca no está en cobertura, Se les come. Ah, vale, solo quedan tres. Tú por la derecha, Davis. Ah, sí, está en zona. Están detrás de la roca esa que... Toma, tira, con uno noqueado. Pero tío, ¿qué me estás contando? Si le he inflado a tiros, tío. Tumbado. Bueno. A ver si te puedo levantar. Tiene... Le he inflado a tiros, tío, con la mira por 8, tío. No hacía más que apuntarle a la cabeza. Vale, veo uno que va a revivirlo. Seguimos aquí, ¿vale? Que tienen que venir hacia nosotros, no se impacientéis. Sí, tranqui, que se crean que somos dos grupos, Claro. Lo veo, se está sumando por la derecha, Voy a tirar ahora. ¿Necesitas algo, varón? No. Si es que se va a mover la mierda, sean 40 segundos. Davis, tú cuidado por la derecha, a ver si vienen por ahí, Por la derecha. No. Sí, no, tumba. Están en el árbol que está en 330, ya está, me ha dado otro kill, Hostia, vale, no, creí que os habían tumbado los dos. Si no lo ves claro, vete, 30, En el árbol está claro, estoy cubierto.
A mi mamá. Bien, por la derecha. Caro, caro, ahí, bien, David, bien, bien. Me tengo que curar. Cúrate, cúrate, cúrate. Me yo curo por la derecha. David le han volado la cabeza, pero ha tumbado uno. Se están reviviendo por aquí, eh. Tiro humo hacia donde. A su posición, para que los veáis. Queda uno, lo veo. Yo no lo veo. Lo va a comer la. Muerto, toma. Ah, toma por culo. Claro, ¿ves? Claro, ¿ves? Ahí. Muy casi bien. Me mata el hijo puta. Claro, pero ves, David, bien ahí colocado. Porque te ha pegado un tiro, te has echado para atrás. Yo te he cubierto tu zona. O sea que esa ha sido muy buena, ¿eh? No nos hemos impacientado. Nos hemos dividido porque os habían claro, visto si vosotros, a vosotros, nosotros no. Esa ha sido muy buena. Claro. Ellos se pensaban que éramos dos equipos diferentes. Claro, es que se han pensado que éramos dos equipos. Pero estábamos bien puestos, porque así abiertos es mejor que estar todos juntitos. Sí, al final. Depende. Ver, depende. Cómo... depende, claro. Depende. Depende. Si es contra veces... cuatro, depende. Pero mínimo, o sea, máximo no puedes estar todos separados. Pero dos grupos de dos. Sí, sí, eso porque sí. Porque ahora, por ejemplo, te han disparado a ti mientras te han quitado el casco que te estás curando, te he cubierto yo y Cisco ha revivido a Barón. O sea que eso. Muy bien. Muy buena ha sido esa. Me ha gustado mucho además la partida. Le doy. ¿Te habéis ganado? Sí. Sí, ya hemos ganado. Sí, sí. Yo he hecho un par de kills. No carga. Yo uno. Bien. Ahí, David. Pero toqué a otro, toqué al de la claro. En la gasolinera claro. Y a otro cuando estaba Cisco al lado mío. Yo, esta es la última. Buah, me he caído. ¿Ya son las 9? Me lo casi. Gusté. Pues sí. Menos mal, tío, Cisco, que siempre estás ahí atento. Yo es cuando tengo hambre. Es el que te ya, igual. Yo es que mi estómago es un reloj. El estómago va por delante del gaming. Depende, si me jugara 30.000 euros. Podcast, lo único que veo. ¿Estáis todos? Sí, sí. Estoy. ¿Balón? Sí. Stop por medio. Por ahí, Milta Power o Milta. Sí, sí, eso es buena sí, idea sí, también. Bueno, sí, bueno. No, incluso Novo, si pillamos un coche, ¿no? Pero Novo es. Qué manía con Novo. Me gusta mucho, tío. Lo odio, Novo. Una mierda, tío. Un contenedor, otro contenedor. Encuentras una cosa. A la media hora otra cosa en otro contenedor. No sé si ha pasado alguien de tu equipo por ahí. Si has pasado tú. Sí, las casas quedan mejor marcadas, es verdad. Claro. ¿Ha visto David como conoce? Creo que veo un coche amarillo. Sí. Yo creo que estoy viendo otro, pero no estoy seguro. ¿El que ha dicho Jarko? Que ha visto que jugando con nosotros como ganas. Madre mía. Ya, sí. Asoma la cabeza. Sí, veo, hay un coche al final de donde estoy yo, de color, creo que es un UAZ. Sí, tienes un Jeep delante. Ah. Sí. Mira, en la puerta del conductor, tío. Ah, no, en el tejado. El techo. Precisión para chuti. Dale. Atropéllalo. Uy. Pero, uy, no, pero, a ver, Davis, a ver. Pero si me he quitado. A ver, ¿qué te has quitado? Si te has puesto en medio, tío. Me he quitado, me he puesto a la derecha del coche. Sí, claro. A la derecha del coche. A tu derecha, no a la derecha del coche. Que nos están pegando tiros. El varón es escuchar atropéllalo y caiga quien caiga. La otra vez al Arcadia, ¿no? Pero vamos a ver, Davis. Ibas por la izquierda perfectamente y yo he ido recto.
y tú, de repente, te metes en la dirección del coche. Me echo la cuneta. Como la peli de Airbag. Un tío tocho polvo detrás. Solo falta la raya de cocaína. En el coche los gitanos. ¿Vamos a Milta o queréis Milta Power? Ciudad, porque... Es que Milta Power al final también es una puta mierda. Ya, para cuatro no hay. Para cuatro... El David ya necesita... Como me baje en marcha ahora, chaval, no lo cuento. Me atropello yo de... Te bajas y te atropello yo. Oh, qué gusto saltar y que las texturas estén siempre cargadas, tío. Te lo juro, si lo llegas a ver... Vale, ya me he hecho sí, ya. Sí, eso te lo íbamos diciendo... Pues vosotros me habéis dicho que no, que la RAM no tiene nada que ver con la carga de texturas. Yo no te he dicho nada. Pero vamos a ver. Nadie juega ya con 8 GB de RAM, porque si necesitan más. Eso ya te lo dije yo, que al principio, que con 8 GB no ibas bien. Si es que lo está diciendo todo el mundo por los foros, que no, puedes, no vas bien con 8 GB. Tampoco vas a notar una gran mejora, pero... No, pero... Yo estoy pensando en pillarme 16 más. Nah, yo tengo 32. De momento te sobra, ¿eh? Ya, ya yo sé que 32, me sobra, pero... O sea, te quieres poner 32. Sí. Yo es que pues siempre, siempre quiero lo top. Pero bueno, en verdad tú sí que lo utilizas, porque tú sí que haces... o sea, usas muchos programas y mierdas de esas, entonces... Para edición de vídeo la verdad es que sí. Claro, para edición, para todas esas cosas, dicen que sí, es, pero... Es que también hago edición de vídeo, menos... Bueno, no sé qué dijo edición y edición. No sé qué de... Diseño gráfico. Eso, diseño gráfico. No, es que si haces diseño gráfico es importante, la verdad. Diseño 3D, sí. Ahí sí que tira. Eso lo vi yo y lo decían, dice que para. Lo he visto esta tarde, que decían que para. Que no hace falta tener tanto para jugar, que para los que hacen esas cosas sí, pero. Pero lo que hace mucho es un buen procesador. Sí. La RAM. No. Es más la gráfica. Ahí. Para edición de vídeo va a venir de puta madre, porque... Sobre todo tener muchos cores. Ah, yo digo para jugar. No, para edición de vídeo. Yo estoy diciendo... Bueno, yo estoy diciendo para los juegos, pero... Estás... haciendo un vídeo, chaval, y lo estás ahí renderizando. Ya. Como ves, metido mucho filtro, mucho tal, le tira horas. Lo que me da rabia de editar vídeos es que solo puedes editar, ya está. Porque... te ocupa toda la CPU. Sí. No sé para qué tanto núcleo y tanta historia si no le puedes decir al programa. No, tú usa la mitad. Sí hay maneras, pero no en todos los programas de edición. No sé cómo. Yo uso el Vega. El Vegas. Buah, probé el que me dijiste tú. Y. Pff, no sé. Yo solo te digo que ese que te dije yo es el que usan para las películas. Qué falso, ya. Tío, qué falso, tío. Así de complicado. ¿Para las películas españolas? No, para las películas americanas. Ah, bueno. Falso, tío. ¿Falso? ¿Qué te pasa? Nada, tío, que entra un tío a mi casa, le meto el sprite en toda la cara y me hace poner el escopetazo. ¡Pum! Y me mata. Le he metido 19 de daño. ¿Cómo? ¿Lo has dado con el spray? Con el spray, le ha dado. Sí, con el... Con antiviolador. El antiviolador. Coño, le he metido un spray de AK. Ah. Vale, no. Y el tío me ha metido un escopetazo y me ha matado. Y le he metido 19 de daño. Y estaba a un metro mío. Flipante, macho. Pues eso solo quiere decir que eres muy malo. No, pero con cariño, ¿eh? Ya, ya, ya. Con todo el cariño. Pero bueno, a 20... Bueno, 28 FPS es que me va a ahora. Tampoco puedo hacer más, la verdad. Un día que vaya allí a casa o algo, ya me dejarás probar el jugar a 100 y pico FPS. Vale, te me acostumbrarás. No, que se me desconfigura el juego. Qué cabrón. Me bajas el ratio. Me bajas el ratio, ¿no? Eso es lo que digo yo, no, que me bajas el ratio. Eso se lo decía ya la gente. No, no, tú me ves jugar. El Arcadia cuando venía a mi casa y se ponía a jugar al Battlefront no quería jugar mucho porque me bajaba el ratio. Pero si Arcadia era mejor que tú, ¿no? ¿Qué va? ¿Eh?
Al Battlefront, sí, eso que va. Ah, no, al Battlefield, decía yo. Tampoco. Tampoco. Al Battlefront, que... A ver, Arcadia es bueno, pero... Bueno. Arcadia era bueno. Nah, es bueno. Pasa que es a ratos. A ratos. Pasa que se asuda no tener alfombrilla, tener 1400 millones de DPIs. Te hace maravillas un día y otro día te hace unos desastres. Y dices, madre mía, Arcadia, tío, ¿dónde has aprendido a jugar? ¿Con los del Counter o qué? Con los de OSP. Claro. Oye, pues en el Counter se me notará aún más, ¿no? Buah, sí, ya ves, si en el Counter voy a 140 ya. A ver, el Counter no vas a notar nada porque ya vas a 140. Y tu monitor es de 60. Ya, bueno. Ya, pero en el iPhone no, porque el Counter no... Pero el Counter es todo... Bueno, el procesador y RAM, ¿eh? El Counter, ¿eh? Gráfica... El Counter ya te digo yo que los hercios del monitor hacen más que otra cosa. Oye, el Counter es esa velocidad. ¿Ya he looteado toda esta puta mierda de ciudad? ¿En serio? Ya, pero es un milisegundo, ¿eh? Lo que... O menos. ¿El qué? ¿Qué? Es un milisegundo. De ir a ciento y pico FPS de monitor, digo. De los hercios, eso. Se nota que nunca has tenido nunca un monitor de 144. No, la verdad. Pues es mi cumpleaños dentro de poco, así que si me lo quieres regalar, hala. Claro. Antes me compro yo otro y me pongo dos. Qué guays. ¿Has visto, Harkon, qué familia más guay? A ver, lo que vale no es una burrada, tío. Claro. Claro, somos todos primos, gilipollas. O sea, sois todos soleros. No ves que somos primos, el que te ha dicho gilipollas, es a la mínima. No, nosotros sí somos. Y yo soy raso. No somos primos, somos primos hermanos. O sea, imagínate. Peor aún. Por eso te digo, soy Soler todos. No. Soler solo soy yo. López. ¿No? Sí. López, ¿no? Aunque yo creo que soy adoptado porque. Yo tengo un Aimin humano, entonces yo creo que soy adulto. Sí, claro, menos el Counter. En el Counter, chaval, ayer me quedé jugando, eres español, tal, no sé qué, pues juegas bien para no tener nivel, no sé qué, yo soy sheriff, no sé cuántos, estamos con cuentas Smurf. Sí. Vamos a jugar un competitivo, ¿te vienes? Venga, va, quedo primero. Lol. Me dijeron que sí tenía chetos. Sheriff, sí, pero sheriff de... Sheriff en otra cuenta. Todo sheriff. No, un sheriff, un doble AK, no sé cuántos, son todos... Cuenta, la cuenta Smurf es la cuenta de mierda que usa la gente para... Sí, mi primo se usa. Pero, voy y quedo primero, tío. Pero hay mucho troll, por ahí, a lo mejor no era Report. Sí, sí, decían nombres de esos raros, de oscuro y no sé cuántos, y por, bueno, por ratas, y no sé cuántos. Esas cosas se las sabe hasta el más... Sabe los niños rata, punto. No. Sí. No. Sí. Porque eso es como decir en jugar al PUG y no saber en cómo disparar. ¿Crees que? Exacto, es pochinki o no saber disparar. Sí, porque bueno, es que tú piensas que en el content es el 80% es equipo y los calls. Es que tú... no me acuerdo dónde dejó el coche, tío. No jodas. Tú puedes ser muy bueno, pero si el otro equipo tiene buena comunicación, tú te vas a la mierda, ¿eh? No, claro, y en el PUG, aunque no tengas buen aim, si flanqueas y los pillas por la espalda, están muertos. En todos los juegos es así. Solo tienes que ver al Viz. El Viz con su equipo ganan todas las partidas, luego se van a la Gamescore y les revientan el ojete. Pero esto es grave, tío, ¿no? Que no sé dónde está otro. Ya, pero que no sé dónde me ha dejado el puto coche. Os voy a buscar, ¿o qué? Si os digo, Mirta, estoy roñando todo. He cogido aquí, que he cogido minas de por todo, tío. Yo estoy roñando la mierda que habéis dejado, macho, porque no tengo nada. Estoy buscando las cosas nivel 2 que hayáis dejado. ¿Dónde me dejó el puto coche, tío? ¿Alguien de vosotros ha pillado un coche? Yo. ¿Dónde? Bueno. El supermercado, digo, cafetería de Mirta. Claro. Coche, hijo de puta, tío. Es amarillo y está ahí camuflado, tío.
Vale. ¿A dónde queréis ir? ¿Hay una pila de Clipper? Pues voy a buscar a Cisco. Yo tengo coche. Ah, ¿tienes? Sí, sí. ¿A la granja? De Pepito. ¿Granja? Bueno. O demasiado abierto. No, está bien esa granja. Lo malo es para salir. ¡No! Dios. Venga, lagazo. Dios, qué lagazo. Hola, venga ya. Estas vallas que no. ¿Me has dado? Bueno, granja, entonces. Vamos a curarnos primero. Sí, sí. Vale. Militar, lo primero que me encuentro es un car con mira por 4 y mira por 8 al lado. Estoy mirando. Airdrop en... desde vuestra posición 285 a unos 500 metros, muy lejos. Pues no has acertado. Desde nuestra posición noroeste. Pues tío, pues he dicho 300 noroeste, vaya diferencia, ¿eh? Has dicho 285. Joder, pero tampoco es para tanto. Nada, yo me he metido a ver si hay algo. Mira, munición. A mí. ¿Qué va, Sofía? No hay nada. Yo solo tengo una UCI y una AK. Y no hay casco nivel 1. Si veis un casco nivel 2. No. Joder. Joder, con el puto coche de mierda. Un VSS, me lo voy a coger. Tú imagínate cómo será para tener que coger el VSS. Si hay un Scarele aquí. Munición, espera, voy a ver. Scarele aquí. ¿Quién quiere una mina por 4? Una por 2. Yo tengo. ¿Habéis ido a las otras casas de allí? No. A ver, escuchad, chicos, he tirado aquí una AK con 100 balas. No, no sé, jodas. Yo sí. Quiero las balas. Pues está aquí. Yo quiero la AK. Está aquí, donde estoy yo. Ya. Yeah. ¿Davis, quieres balas o tienes? ¿El qué? ¿Me has dicho a mí? Que si quieres balas o tienes. Ahí balas. No, no tengo. Yo quiero el AK. Y que tenga balas, claro. Pues tengo otras 20 aquí, toma. 20 balas. Yo poquitas. Me hace falta una boca de arriba de alto. Joder, ¿la casa roja habéis ido? No he ido a ninguna casa de por aquí. Esa sí he ido yo. Me hace falta casco nivel 2, aviso. Yo he encontrado solo uno. Y vos tienes chaleco nivel 2, solo tengo todo nivel 1 menos la mochila. Chaleco nivel 2, no sé si había uno en la casa roja. Yo creo que he visto uno en... Sí, a ver si estoy mirando por aquí, a ver si... A ver si os vais a mover o algo. Ah, hay un chaleco nivel 1 aquí. Hay mierda aquí. No hay más. Davis está solo ahí, ¿eh? Aquí hay un M16 y algo de munición del 5. La munición la quiero yo. Que no tengo balas casi. No está en la casita esta de un piso. Ahí delante. Y aquí también te has dejado un paquete. Es que he pasado corriendo, no me he dado cuenta.
¿Os sobran miras? Sí. Por dos, sí. Aquí en el suelo. Y de punto rojo. ¿Dónde está la, mira, la munición del 5? Estaba por ahí dentro. Vale, acabo de encontrar. Ya me la he quitado. Acabo de encontrar el 5. Aquí dentro hay un paquete. Vale, si lo pillas. Sí, una por cuatro. En la otra casa, ¿no? Sí, en esta de aquí. El primer piso a la derecha. Vale. En esa que estás tú aquí, tu derecha, ¿no? ¿Quieres balas, hardcore? ¿De qué? De 5. No, no, en esa no, hardcore, en esta de aquí. La que salió. Hay que moverse. Vale. En esta, a la derecha. ¿Arriba o...? Abajo, abajo, abajo. Madre mía, cuatro veces lo he dicho. Es que se te corta el sonido. Ya está. Sí, sí. No cola. Eso es que no me hacen ni caso. No, no, estoy pendiente de otras cosas y se me pasa. Porque vamos en coche. Cuidado. No lo sé. Vale, va conduciendo ahora. Perfecto. Que son maduros. Déjalo por aquí, si eso. Y así no hacemos ruido. Ya no sé. Bueno, aquí en medio no. Nada. Abierto. Bueno, pues lo asaltamos. Se ha quedado marcha atrás. Déjalo. Así es despista. Aquí hay munición del 5. Voy. Hay que limpiar. Pero te podía dar yo munición. Tranqui, sí. Uy, aquí más. Tírame. Me acabo de quitarte. Espérate, te doy. Claro, joder, tío, es que lo rayas todo, macho. Ya está, ya voy bien de munición. No necesito mochila nivel 2 arriba. Tengo. Lo que me hace falta es chaleco y. Yo quiero un casco nivel 2. Y yo también. Nada, eso no hay. Casco de vida, ¿eh? Una mira por dos aquí. No sé si alguien aquí. La cojo por si acaso. ¿Habéis encontrado culata táctica? No. Tengo un flash hider. Sí, tengo. Bocacha para, bueno, para sniper. Gracias. Hombre, un casco nivel 2. ¿Sniper tiene alguien? No. No. Vale. Oye, el avión tiene que haber tirado el airdrop por no muy lejos. Vale, veo gente, ¿eh? En 120. ¿Sí? Vale, están corriendo por ahí. Vienen hacia aquí, ¿no? Solo veo. Nos ha visto, ¿eh? Sí. Muerto. ¿Cómo cayó? Tenía una mira por 8, ¿eh? Le he tocado. Pues si queréis acercaros. Tenía una mira por 8. Lo looté Cisco, que lo ha visto él. Nah, yo no. Yo tengo mira por 4, o sea que. Os cubro por aquí. Vamos dos. A mí me yo da tengo igual. Mira por 8, yo no voy a ir. Bueno, pues yo sí que necesito chaleco. Pero voy, te cubro. ¿Dónde estaba? Aquí, 120. Estaba en la roca que hay. A ver, a tu izquierda, ahí delante. Aquí está. Estaba Solanas el tío. Bueno, tiro. ¿Qué tiene? Un car. Mira para 8, ¿no? Sí. ¿Y qué tiene? Un car, ¿no? Chaleco nivel 3 y una M16, la sartén. ¿Y casco? Vale, veo gente. En la casa blanca de 285. Vale. Está arriba, en el balcón. Cojo la mira por 8. No nos ha visto, ¿eh? Yo cogí la por 2. Vale, están ahí. Vale. Veo los dos. Tiene mazo balas del 5. Coge. Coge todo lo que tenga ahí. Se ha metido dentro, eso, ¿eh? Eso se queda. Vamos, vale. Davis. Que viene la barrera. Vámonos. Ya. Pero Davis. Tienes coche, vámonos en el coche. Vale. Oye, relajaos. Para. Vámonos. Ponéis claro nerviosos que enseguida. No, es que Davis no se mueve, tío. Vale, lo veo, está en la ventana de la derecha. No sé si nos ha visto, ¿eh? Ahí. ¿Estamos en zona aquí? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Perdona, que antes estaba pendiente de esto. ¿Dónde están los tíos? En la casa blanca del fondo. Sí, en W, no, en 285. Mira, sale uno al balcón. 285, vale, sí, bueno, las que están allá abajo. Yo tengo una mira por 8. ¿En la pequeñita o las amarillas? ¿Están disparando? ¿Están vosotros? No disparan, varón. Pero tío, ¿cómo que no le he dado, tío? Ya, yo igual. Hay que moverse un poquito, ¿eh? Voy detrás tuya, hardcore. Davis, tú por la derecha, yo por la izquierda. Que te cubra la loma. Nos cubrís vosotros, ¿vale? Sí, no, yo no tengo visión de. Sí, pero si se salen para acá lo vais a ver. Yo es que voy con vosotros porque ahí tienen las de ganar.
Sí. Están en zona. Ya, ya lo sé, porque ellos están en zona, pero tenemos coche nosotros. Y el coche está cubierto, no le pueden disparar, ¿eh? Yo iría por la costa y a tomar por culo. Ya, pero hay que matar a estos tíos primero. Entonces, una de dos. O movemos el coche y entra uno por detrás. Que es lo que voy a hacer. Voy a que están... Que no, casa, que no, que no. Que no nos ven. Vale, 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 vale. Acordaros que hay que correr un poquitín, ¿vale? Yo iría por aquí. Son 30 segundos corriendo y son 55 ya, ¿eh? Lo que... Davis con ellos. ¿Y la gente de aquí? ¿Qué pasa? A ver si nos va a dar. No sé, por la colina no veo a nadie, ¿eh? El acantilado al fondo. No habrá nadie. Y los de la Casa Blanca casi no tienen visión. Nah, no creo que nos den. No veo a nadie, Harkon. Yo tampoco, yo creo que se han pirado o... No, no están allí. ¿En la casa? Sí, Casa Blanca. Sí, la de detrás, ¿no? En la de... 330. 300, madre mía. Ah, vale, 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 no, marcado. No. Vale, vale, vale. Madre mía, tío. Sí, acabo de ver a uno en la terraza. Madre mía, Willy. Por aquí abajo nos ven. Sí. Mira lo que voy a cagar, Harkon. Una latita. Ay, cuidado ahí arriba. Que nada más que asomes la cabeza te van a disparar los de la casa y los que estén arriba. Los de la casa no tienen visión. No. No. Vale. Los de aquella sí, puede ser que sí. Sí, los de adelante hay que tener cuidado, hay que ir haciendo ese. Vale, veo gente. Hay gente. En 255. Sí. Mira, están detrás de la barrera, están corriendo. ¿Qué dices? Sí, sí, van detrás de la barrera. La mata la barrera. Lo veo, lo veo, lo veo. Muerto. Joder. Que no haya nadie aquí. Que no haya nadie aquí. Dios, es verdad que estamos aquí al lado. Pues, chicos, es que no. Bueno, y hay que correr. Esto está abierto, ¿eh? Yo ahí no creo que haya nadie. Vale, no, es que quiero limpiar por si acaso, no quiero que nos pillen por la espalda. No, no hay nadie. Yo salto por la ventana. ¡Uy! Hay un bot. Uf. Tiro de SKS en 330. Hay gente a la derecha también. Vale, veo, sí, veo uno en 300. Al fondo, en la colina. Le he dado un tiro, ¿vale? Tiene un tirito el de 330, el detrás de la roca. Que solo se me ocurre a mí disparar en automático, cojones. No, tranquilo, a mí también, tío, lo acabo de cambiar. Zona y mirando para atrás. Por atrás no va a por venir. Atrás no, no creo. No, es verdad, esto es la... Soy en DW, del oeste. Buscar cobertura antes de asomaros. Mira arriba, mira arriba, mira arriba. Al suelo. Hay más en la derecha, en 345 norte. Sí, 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 los acabo de disparar. Ya lo veo. Ah, no, no lo veo. Uy, va, lo veo, tío. Muerto, 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 joder, muerto. Y le he dado justo yo en el momento. Está, ha caído directo. Hay otro corriendo. Hay otro, lo veo, lo veo. No, me están dando, me están dando. Están en una roca. Pero tío,
no, que si le estoy hinchando a tiro, si no se muere del traje, que está a la derecha. Espera, yo revivo. Tú cubre, cubre hardcore. No, que lo cubro yo. Ya está, que estoy reviviéndole ya. Lo he matado yo al que le he disparado. Madre, tío. Lo he matado yo. ¿El del traje Gilly? Sí, ¿lo has matado? El del traje Gilly no paró de darle, tío. No se muere, tío, con el puto AK, tío. El que estaba en 285 tirado en el suelo lo he matado yo. No sé si lleva traje Gilly o no, pero lo he matado. Sí, está allí tirado. No lleva traje Gilly. No sé a quién. Hay uno con traje Gilly, hay uno con traje Gilly. Pero él dice eso, en otra dirección. Vale. Eso es. Vale, pues tenemos que ir hacia allí, ¿eh? Voy detrás tuya, varón. Cuidado por el oeste. Míralo. Muerto, hijo de puta. Oh, vale. Nos abrimos otra vez. Un M249. Este tiene un car, te lo cojo. No voy a lootear nada yo ahora. Yo lo tengo. Mira yo, por 8. Yo he pillado un analgésico que lo necesito. Varón, te pillo el car. ¿Qué car? Mira por 8. ¿Dónde está el car? Voy yo. ¿Vas tú? Sí. Mochila 3. No, uno aquí, donde estoy yo, chicos. Voy. Es que no sé qué haces ahí solo. Uno, tumbado. Queda otro. Te juro. Muertos. Bien. Me voy a tanquear. Este tiene una groza, tío. Este. Viene la zona, chicos. Ah, bueno, estás tú. Quedan dos vivos, ¿eh? Ah, tú. El traje de pollo. Sí, soy yo el del traje de pollo. Hay un airdrop aquí delante, chicos. Ya los veo, están al fondo en 15. Ah, no, hay uno. Lo veo. ¿Uno menos? Pues ya está, hemos ganado. No. Barrera. Está tumbado, Jardón. Vale, me dispara el otro. Barrera. No, a mí no. Le he dado, ¿eh? Vale, lo veo. Lo veo. Si se asoma, muere. Toma, a la mierda. La cabeza, además. Yeah. Repito, ¿ves cómo gana con nosotros, Divis? Ya. Jugaras con Arcadia, eso no te pasaría. Joder, quiero echarme otra. Ya, yo también, pero me tengo que ir. Venga, va, a jugar otra. No, que si no después no duermo. Pero si tienes que trabajar, Cisco. Si es como mucho que no, que no tengo que trabajar. No, que va, no, claro. Pero no ahora, sino mañana. Bueno. Yo me voy también. Hombre, claro. Ya he sido... ¿Cuántas hemos ganado? ¿Tres? Tres. Va, si el David se queda, me quedo una. Yo me quedo, venga. Va. Harkon. La última. Venga, si tú lo ves. Eso no lo diga Cisco, pero o sea, que perdemos el trabajo. Si siempre es la última, ¿sabes? Hombre, ya que estamos en racha. Y luego otra. No, esta ya sí que es la última. No. Otra. No sé, sí, ahora sí que es la última. Que no. Si ganamos. Si ganamos, me quedo otra. Vale. Si ganamos, mañana... quiere decir que pierdo media hora. Entonces serían ya menos cuarto. Mañana llamáis que estáis enfermos y ya está. Mañana nada, si yo me tengo que eso ya estuve la semana pasada. Ya no cuela. Lo malo va a ser cuando pongas los leaderboards en primera persona. Ya. Con todos los chetos. Nos va a subir el elo y con todos los chetos. Nada, pero como tendremos días como los de ayer, que nos reventarán, nos bajará un montón y ya está. No, vale. No. Quedas el segundo, te sube el elo y tú no has ganado. He puesto el 7.1 de los cascos en vez de Dolby en DTS. Se oye más cutre, pero se oye mejor de dónde viene. Es una mierda, el DTS yo lo tuve que desactivar. Se oye más cutre, pero se sabe mejor de dónde viene. Quita el DTS, porque el DTS es super estéreo, no es 7.1. Tú tienes que tener su road. En realidad estoy leyendo que era 7.1, pero es que no sé, es como si estuvieses en una estancia como con eco y... No sé, pero yo me apañé ahora mismo para saber dónde venía. El Dolby, tío. Todo el mundo se pone el Dolby. Es más real el Dolby. Coche Innovo. Pero no dices que no. ¿Cómo? O Vilta, que hay equipamiento militar. Vale. No, Vilta o Vilta Power. En Novo llegamos antes. Aquí. Perdemos menos tiempo. Vale, venga. Ahí. ¿No? Venga. Es una base militar, tío.
base militar se habrá tirado gente. Siempre se tira gente. ¿Se me escucha? Sí, sí. ¿Hemos jugado 5 y hemos ganado 3? Sí. 4. 3, hemos ganado 3. 4 y hemos ganado 3. Creo que han sido 4. No, hemos jugado más, ¿eh? Sí. Mínimo 5. Yo creo que 5 y hemos ganado 3. Las 2 de la lluvia, creo que las hemos perdido. Aquí tengo un buggy. Y yo aquí abajo. Yo creo que hay un moto aquí, pero no estoy seguro. No lo veo bien, está detrás de un árbol. Ahora, tío. No sé por qué se va a rayar. Sí, es un buggy. Tengo un buggy yo también. David, ¿te vienes conmigo con la moto? A ver, ahora. Un coche roto, sí. ¿Tenéis vosotros todos coches? Sí, ¿no? Vale. Sí, sí. Davis, vale, vale. Pues ahora no, bueno. Voy. Estaba bueno por detrás, ¿no? Sí, tiene coche. Tiene viruta. Si encontramos una moto sin. Sin el esto, sin el carro, la cambiamos. Sin el carro. ¿Por? Porque esto no gira. Y ni frena. Hostia, pues no cierra más la barrera, porque si vamos para allá. Sí. Está bastante bien. Nos van a hacer en el puente. No, ah, pillamos lancha y ya está. Sí, lancha. Hay que pillar lancha. Esto no pita, ¿no? No. La moto no. Tío, pues las motos pitas también pitan también. Ya, pero no se lo añadieron, no sé por qué. Seguramente porque el juego se craseaba con el pito en la moto. Por aquí. Aparcado. ¿David? Ya, estaba marcando, por si acaso luego. Nada, yo me conozco esto. Dos car. Ah, no. Son dos escopetas. Dos escopetas, lo sabía. No, un car. Un car y una escopeta. Ah, bueno, mira. Si os tenga viendo. Hombre, si te llegas a encontrar dos cars, madre mía. Tengo un silenciador AR de sobra. Vale. Holy shit.
Soy yo el del buggy, Vale. ¿Habéis entrado al almacén este? No. No, yo no. No, almacén no. ¿Qué haces dando vueltas? Looteando. Se llama fast looting. ¿Te estás dejando rifles o algo? ¿Hardcore? No. ¿Por dónde paso? Arcadia lootea más. Soy como Atila, el looter. Arcadia lootea más rápido a pie que tú en moto. Y lo sabes. Ya tengo lo más importante de todo el juego. Un car. La sartén. La sartén. Que pase mentira. Que no sepáis eso. Que no sepáis eso. Estamos en la hostia. ¿Habéis visto algún rifle, Uzi o algo? Porque llevo la escopeta y el car. Y un Red Bull de mierda. No. No, yo he visto los dos que he cogido. Y yo. Vale, aquí arriba hay una Scarelle, pero no hay munición. ¡Bien! Un car. Casco, que no tengo SKS. Por ahí. ¿Te gusta ya el SKS? De moto. Hombre, mejor. Mejor que no llevar el Nipper. Es que ya no llevo, no llevo casco. Cacha. Casco, una K, una K. No, me caigo. Uf, casi. He suelto yo una K. Mejor con en el contenedor. No, sí. Es que llevo una escopeta, entonces prefiero ir a la caca a la escopeta. Ya viene la zona, Pues nos piramos, ¿no? Aquí hay un M4, tío. Ya tengo. ¿Un M4? ¿Dónde? Aquí ahí arriba. Los contenedores ahí detrás, sí. Mierda, no voy a poder saltar desde aquí. Va a ser alguna lancha, voy a mirar. Qué rayada, tío. Se me ha chapado el ordenador de repente, tío. A ver si no has puesto bien la RAM. Sí, sí que lo he puesto bien porque era un clic. Era en plan meterle y clic, ¿sabes? Hombre, yo he visto a gente meterle al revés, No, no, coño, hasta ahí llego, tío. No, hombre, ya me voy el procesador. Gente que se llama Arcadia, Meter la RAM al revés. Estudiando en electrónica, Y meter la punta del cargar el móvil por el USB. Y meter el SMR. Y fundiré la placa, tío. Pues se me ha cerrado el ordenador y me pone: se ha producido un problema con su PC, necesita reiniciarse, no sé qué. Y abajo ponía: problema, storage, no sé qué. Eso, no, de espacio. Espacio. Así cuando he cargado un juego, no sé por qué. Ah, qué pena, y el M4 lo habéis pillado, ¿no? ¿O lo habéis dejado? No, vale, lo he pillado. Yo tengo una culata. Ah, yo ya llevo culata. Si encontráis otro, me avisáis. Estos amantes del M4, tío. Buah, es que... Fanáticos del M4. Que le ha caído dos tiros a la cabeza, mata. ¿Estáis en el counter? Sí. Oh. No, el counter mata de una, en el pujo de dos. Ah, vale. Flips.
¿Quién se viene conmigo? ¿Tenéis coche o cómo pues está? Pues yo no tengo nada. Voy hacia vosotros. Espera, voy. Bueno, si luego volvéis para acá. Davis. No, no, tira, tira. No, si estoy aquí al lado. Sí, cuéntate, Davis. Caben dos. ¿Qué haces? Caben tres. No, pero ve... Ah, vale, que caben tres aquí. Es que te la estaba viendo del otro lado, la moto esta. Ya. Casco de... No hemos mirado si hay barca. Ya. He mirado yo, no había. Yo tengo una por dos de sobra, ahora te la doy. No había ninguna en el puerto, ¿eh? He mirado yo. Vale. Pues va a estar jodida la cosa, ¿eh? Nada, somos por el puente a tope. A toda velocidad. Pasa plantando rueda. Espera, 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 que esta moto no gira. Davis, haz contrapeso. Sí, 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 si te das con a la derecha o a izquierda mientras está girando le ayudas, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Mira, prueba de atrás. ¿A dónde vamos que correr mucho? ¡Vuelvo! Cuidado. Una culata de M4 ahí. Oh, no, pensaba que era una M4, me quedo. Bueno. Tiro, ya, pero es que hay una M16 ahí. Os tiro dos puntos rojos. Toma. Aquí. Hay dos puntos rojos. Bueno, ya sabemos dónde vamos. Venga, va. ¿Lo pillas eso? Hay dos puntos rojos aquí, ¿eh? Ya, aquí viene una M16 sin munición. Aquí han pasado. Yo, lo he pillado yo, la munición. No haces ni caso. Me hace falta mi munición de 5, claro, claro. Solo tengo 30 balas, ¿eh? A ver, te tiro un poco. Yo te puedo tirar. No tengo muchas, pero bueno. Un poquitín, lo que sea, aunque sean 20. Baron House. Vale. Perfecto, ya está. Baron House. Seguro que ahora tienes más balas que yo. Tengo cargador rápido extendido para el SKS y cargador rápido extendido para una SMG. Nada. No interesa. Yo para el SKS le doy yo el cargador. Sí. Qué bueno, el Davis, tío, al menos siempre lleva gasolina encima. Soy puto pirómano. No, ya verás cuando pongan que puedas disparar a... Dios, chaval, ¿dónde he visto eso? Suenan tiros por aquí, ¿eh? Yo lo he escuchado, ¿no? Barón, ¿qué tienes a cambio de un car? Un SKS. El SKS. ¿No tienes otra cosa? ¿Una K o algo así? No. Acá tengo yo, si quieres... Yo tengo unas careles, si quieres. Dios, los árboles... Full equip. Los árboles cómo se mueven en gráficos bajos, tío, es penoso. Nada, yo quiero una metra, tío, algo así. Una metralleta, yo tengo una escarela full equip. Escúchame, que tengo yo un AK. Te doy yo el AK y me cojo yo el SKS de varón y dale tú el car. Venga, vale. Ya tenía que venir al Hardcore a fastidiarme, ya lo tenía casi. Ah, bueno, vale, si lo quieres tú, cógelo. Nada. Sí, yo soy muy manco con los rifles. Aquí hay munición del 5, espérate, yo voy a soltar más. Coger. Aquí hay mira por dos, empuñadura. Yo quiero empuñadura, ¿dónde estaba? Aquí dentro. A ver, que suelto esto. ¿Hay munición del 5? A mí me hace falta también empuñadura. No hay empuñadura. Aquí dentro, ¿dónde estoy yo? Suelta el AK. Ah, que coño, creía que eras este, tío. Tarde. Aquí, madre mía. Aquí suelto almohadilla. Ah, ese caes es basura, tío, me cojo esto. ¿Es basura? Me lo cojo yo. ¿Qué coño me estáis contando? Ahora te lo robo. No, cógelo tú. Toma, aquí, toma el cargador. Toma, cargador. Cargador rápido ampliado para SKS y cargador rápido ampliado para UMP. Si alguien lo quiere. Pero el car ya lo tiré, que lo cogió este. Tíralo tú, el SKS, anda. Vale, pues tiro un AK, al suelo. Yo, mientras me dejáis munición del 5, porque voy con dos armas del 5. Vale. Sí, he dejado un huevo yo. Ya, los he pillado, los he pillado. Ahora me habéis cogido el cargador rápido. Sois la polla. Eso es el Davis. Joder. Voy a cambiar la M4 por la M16 porque no tengo nada. Y no sé dónde está mi culata táctica, además. Yo tengo una, te puedo dar. Vale. ¿Qué has tirado? Toma. Culata. Toma, el M16. ¿Qué tira culata, eh? Dejarme salir. O no la quieres. Balas de 7 de sobra, te sobra. Y el M4. Pero vale. Llévame el cargador rápido. Justo 60 para el SKS. Sí, toma. No, la amplia.
¿Qué, te sobra el ampliado? Sí, sí, me sobra. Si toma 7 o no. Vale. Vale, pues... Es mejor que la lleves tú, que tienes más accesorios. Yo es que no tengo. Y ahora esperar que nos traigan el loot. Sí, pero hay que esperar a que lleguen al lado, no dispararles de lejos. Ya lo sé. Hombre, si no vienen, pues hay que dispararles. ¿Le echo gasolina al coche? Si el, vale. Si el pringao no viene a la bala, no? La bala irá al pringao, ¿no? Porque no meto el coche aquí dentro para luego salir mejor. No, 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 que no lo muevas, que no lo muevas. Vale, veo gente, nos está apuntando, claro, de, en 15. Claro, ahora ya han visto a Davis, es que te han visto, Davis, que no cojas el coche. O no nos han visto, no lo sé, ¿eh? Sí, estaba en 15, en 15. No sé, yo ha pasado eso. Hacia la izquierda, al lado del cajón ese marrón. Mira, se están dando con otros. Sí, con los que están arriba de las casas de 15. Estamos muy preocupados, mirar para atrás, ¿eh? Mira, Barón, como hace lo mismo que yo, ¿eh? Tú haces lo mismo. Que yo llevo mi lote. Estamos un poco en la mitad. Sí. Putas mariposas esas que han puesto, tío. Sí, ya, yeah. Que parece gente, ¿eh? De las... Vamos, voy a matarlas, tío. Si se pudiese. Hay que vale, buscar. Hay que ir hacia bueno, ellos. Hay una del counter. Sí, pero no pasa nada. Ya no, vamos con el coche aquí, tío. Okay. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ¿dónde he marcado? Bien. Coche. No sé cómo lo veis. Vale, sí, vamos, bien. Vamos, y así vamos ya, cubriendo ya la espalda. Ahora, ya. Ese Davis que nos la ha llenado full gasolina, tío. Madre mía, pues cuando metan el cambio. El camión. Cuidado con la zona de bombardeo. El camión. Sí. Camión. Yo lo vi en un listado de próximos vehículos. Lo del camión sí que lo había pedido yo, ¿eh? Una furgoneta o algo así. No, esto es un camión grande. Sí, uno de esos de ejército ya. ¿No sobran balas del 7? No. No, ya lo he dicho antes. Tengo 60 justas para el... ¿Te imaginas un camión de esos en el último círculo que no cabe? Uf, pues seguro que se sale del círculo, seguro. Es como los que hay por ahí destruidos. Ahí o los de arriba. Uy, ahí hay un coche sacando humo a la izquierda. Y el airdrop, acabo de verlo que está cayendo. Uf, lo he perdido ya. Pero estaba por W o algo así. Hola. Joder, tío, pero no si pasa no. Nada, no pasa nada. Pero si estaba ya casi parado, su puta madre, tío. Aquí esto está looteado, ¿eh? Hay un escarele aquí sin munición y eso no es normal. O sea que mucho cuidado. Ah, sí, y puertas abiertas. Puertas abiertas. Y se han dejado un chaleco nivel 2. Esos que iban cargados ya. Vale, yo munición del 5. Pues esa me hace falta a mí, que no tengo nada. Ah, sí. Sí, sobra, vamos, unas balitas. Ya no vamos a ir en coche, ¿no? Porque hay más gasolina aquí. Bueno, y estamos cargados también. Vale. Chaleco nivel 2. Claro. Si lo he dicho, hay otro aquí. Hay otro chaleco nivel 2 aquí. Entero. Ah, que estoy con Cisco. Digo, joder, esos son nivel 1. Está aquí en la cocina. Ya, ya, sí, me he encontrado. Me he encontrado ya uno. Vale, pues. O nos movemos o. Estamos en zona. Vale, muy bien, David. Si llevas las camisetas blanca y roja para que se te vea bien de esta. No jodas. Sí. Quítate la camiseta, quítatela. Tírala al suelo. Eso ha sido de algún loot de estos. Pecho lobo, tírala. De un fácil. Sí, aquí, pilla esta, loot. Pilla esta de aquí dentro, anda. A ver esta. ¿Qué te has pillado? Esta no tiene nada. No, no sé. Tiros en 2. Pero estás mejor así. Chicos, que tenemos gente. Que sí. Sí, que te he puesto nervioso. No,
pero es para que os enteréis que estáis ahí concentrados. Son los que os he dicho yo que había un coche, sí. Tío, las moscas se escuchan más que a la gente. Ya. ¿2.55? Sí, por oeste. Detrás de la colina estará. O son los que han looteado aquí y se han subido para arriba. También. Vale, vamos a ver ahora dónde estemos, como ves. Vale, no es muy lejos, pero... ¿Y si vamos bordeando la costa? No. Hay unas casitas ahí. Ya o nos metemos aquí con dos cojones, o aquí... En el centro no es mala idea siempre, porque siempre nos rodean. Sí. Pues... ¿Y por arriba de qué? Por el bosque, vale. Pero luego estamos en campo o sea, campo abierto, ¿eh? Pero estamos en nivel alto, creo. En elevación. Sí, sí, eso sí. Porque siempre me ganan de ahí, de por allí cuando se cierra. Vale, ya han tirado el airdrop en 2.85. Ya lo estoy viendo, ¿coche o pata? A pata, llegamos, sí. Pata ya. Porque si no, os avisaremos a estos que están aquí. Sí. Hombre, desde donde está casi varón, si pasa la colina, mejor se ven. Y estas casas las he estado vigilando y yo creo que no había nadie, pero siempre pueden estar. Yo no he visto a nadie asomarse. El perro. Esas igual no están looteadas, pero yo no me voy a parar ahora a lootear. Están por dentro cerradas. No, a ver, aquí está abierto. Ah, no, es el Davis. Sí, he abierto yo ahora. No, pero esto está looteado, ¿eh? Sí, está looteado. Sale con nivel 2 también. No van a tener tiempo de ir. Va a venir la zona. ¿No me habéis dejado solo? No, estamos aquí. En esta ganamos una no hace mucho. Cuidado esta casa al pasar corriendo, que puede haber gente dentro esperando a tirarse a última hora. Uy, veo el airdrop al final, en 300. Pero creo que está fuera de zona. Vale, están detrás de la loma los que se están disparando. Ahí te ven, Davis. Ah, no, pues está dentro de la zona. Joder, otra vez nos pilla la zona a tomar viento. Sí, hay que ir a zona estrecha, ¿eh? Y hay que ir aquí. Y las casas, justo las que decía yo antes, metidas en zona. Y ahí tiene que haber gente, ¿eh? Y se estará pegando... Vale, veo gente, veo gente. En oeste. Están bordeando la colinita, son dos. Vale, es que está hay uno con un traje de ghillie, ¿eh? Sí, claro, lo ha cogido el airdrop. Uno tumbado. Muerto. El otro no lo veo. A uno le acabo de dar yo.
Vale, avanzar, meteros en zona, que ahora tendrán que venir hacia... En la casa hay gente, en las casas hay gente. Si vais muy rápido os van a matar, ¿eh? Vale, y yo creo que tengo gente por la izquierda. Davis, vas muy cerca de ellos. Ya, pero tengo que avanzar. Qué raro que no haya nadie en las casas, macho. Por eso cuando dices, hay gente en las casas, me pone nervioso. Sí, ¿en cuáles ya? ¡Wow! Hay mazo gente, tú, en las casas. ¿En qué casas? ¿En esa? Aquí, en las casas. En la rosa. En la rosa de dos pisos. Un muerto. Segundo piso, ¿no? No me puedo arrimar, están en el segundo piso. Están disparando de otro lado. De arriba, Cisco, cuidado, NW. Vale. No puedo, Davis, es que estás justo. Nada, nada, déjalo. Y estás fuera de zona. Si te voy a revivir, me matan. Y no se asoman. No se asoman, no, no, están metidos en la casa porque no... Y alguno habría aquí dentro baño, ¿eh? Bueno. Puta madre. Me queda a 2 metros, tío, de la mierda esta. En la casa roja. En la casa roja de abajo hay gente. Tiro humo. Tío, y le he frito a ese cabrón y no se ha muerto. Oh. Ya no tengo más, ¿no? No tengo más. Les he tirado una granada para que piensen que vamos a por ellos. Pues son dos grupos distintos, ¿eh? Y yeah. Si nos van a hacer un sándwich, ¿eh? Sí. Sí. Ya no tengo granadas ni pollas, ¿eh? A ver, voy con varón. Sí, sí, sí. Han pillado un coche. Está el hijo de puta, tío, que no lo veo. Vale, le he dado, ole. Lo han matado. Cuidado, Cisco, que nos pueden venir ahora por arriba, de los de las casas. En la izquierda. Y en las casas de enfrente. Sí, en las casas de enfrente hay gente. ¿Y a través del humo? Sí. No, me han tumbado un tiro. Los de atrás. Con un car. ¿Dónde está el hijo de puta? Que no lo veo. Vale, están bajando la colina por norte. Vale, y los dos de delante. Vale, los veo a todos. Toma, uno tumbado. Voy, Cisco. Voy a intentar revivirlo, varón. Han tumbado, yo ni me he dado cuenta. Sí, sí, sí. Mira para la derecha, que tiene que haber otro grupo, varón. Cuidado. Sí, en la derecha bajaba uno por el norte. A uno lo he tumbado yo y lo he matado. No, lo han matado los de la casa, tío. No, no, lo he matado yo. Que me ha dado el kill, Vale, pues quedan los de la casa. Me dispara a mí. ¿Dónde está el hijo de puta? No, me dispara a mí. A la izquierda. Mierda, mierda, mierda. Están los dos detrás del murito. Vale. Estoy haciendo fuego cobertura, ¿vale? Tienen que salir ellos, ¿eh? Tienen un cachín en zona, pero el otro no. ¡Muerto! Me ha dado kill directa, ¿eh? Queda uno. Vale, queda uno en la ventana. La ventanita. Derecha, está donde el barril, donde el está barril. Fuera. Sí, lo veo. Entrégate, hijo de puta. Está ahí detrás del muro. Sí, mira, se está desviando hacia la izquierda. Está en la puerta de la casa de la izquierda, al lado. Mira, se ha metido en la casa de la izquierda, ¿vale? Pues ahí está jodido, porque cuando venga a la zona, a nosotros nos da, él se va a morir.
Se cierra la zona. Creo que tiene una esquinita. Tiene una esquina. Pero si se queda en la esquina, vamos a por él y está muerto, tío. Claro. Vale, se sale, se salió para la derecha. Hola, ¿a quién dispara? A mí. Ahí está, güey. Hola. Ahí está. ¿Ves? Otra. Y cuatro. Ahora Cisco y Davis tienen que jugar otra. Estaba pensando que digo, ¿para qué chola? Son cuarto, me tengo que... Y nada, tú vas a jugar otra, desgraciado. No, yo me piro ya, que tengo que cenar. Venga, chicos, hala, no sé cuántas heridas hoy ya, es que... ¿Otra he ganado? Sí, cuatro llevamos ya. Cuatro de seis. Joder, el team perfecto. No, yo tengo que salir y, ya. Y a no. Davis lo han matado por mala folla. Y... Yo es que les delato a la gente. Es que te has puesto a disparar ahí a gente en la casa, que bien disparado, pero... Ya, pero si es que estábamos rodeándoles, si yo les disparo y me ven a mí, no, me escondo y le dais otros, pero me han jodido. Es que estábamos muy alejados tuyos. Me han disparado muy bien, cabrón. Vale, bueno, me piro. Deu. Adeu. Bueno, muy bien, ¿eh? Un día productivo. Sí, hemos recuperado de estos dos días anteriores. Bah, pero mi aim con el sniper sigue en la mierda, tío. Hay que cogerlo más. Verdad, tío. Yo con el M4, buah, cada vez mejor. Yo bueno, no llevo las de que van a ser con el SKS pego unos tiracos, bueno, no lleva. Bueno, pues me voy a cenar. Venga, hasta mañana. Chicos, hasta mañana.